Puente B. Ya comienza tu programa de todos los domingos y qué mejor comenzar la sobremesa con Puente B Radio. Puente B es conducido por José Pedro Hernández, Gonzalo Trigo y Michael Avilés. Produce Puente B Realizadores. Colabora Universidad de las Américas. Ahora comienza Puente B Radio. Ahí sí, muy pero muy buenas tardes, Provincia Cordillera, muy buenas tardes, Puente Alto. Acá estamos de vuelta con un nuevo programa de Puente B Radio por la 106.5 FM Radio Imagen, desde acá, desde los estudios de Universidad de las Américas, como todos los domingos de 19 a 21 horas. Ahora sí volvemos a nuestro espacio habitual, porque la semana pasada fue un programa especial de día lunes. Hoy volvemos con este espacio de 19 a 21 horas, como todos los domingos. Domingo, después de una semana, fue media rara, porque tuvimos el martes ahí feriado, poco cortada se podría decir, pero ya volvemos con todo, con toda la contingencia y lo que más nos gusta hablar de crear conciencia a toda la comunidad de las distintas actividades que se realizan. Se va a integrar prontamente ahí mi compañero Michael Avilés, que me va a acompañar en el programa del día de hoy. Lamentablemente Gonzalo hoy día no nos va a poder acompañar porque tenemos algunas otras actividades que estamos haciendo, entonces por eso mismo no nos va a acompañar. Bueno, dicho eso, recordar nuestras redes sociales, www.puenteb.cl. También nos pueden buscar por Facebook como Puente B o Puente B Realizadores, en Instagram Puente B, Puente B Radio, por ahí lo escucharon, y también tenemos Twitter, que es @PuenteBRadio. Michael, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes a toda la gente, a todos los radios, escucha. Ya llegamos acá, sí, y vamos un poco a comer. Frío. Un poco frío. Llovió ayer sábado, así que sí, está helado. Bastante helado. Bueno, contando un poco a la gente, ojalá y vamos. Llueva el sábado. Sí, volvamos a hablar con la gente y le vamos a contar que tenemos un gran invitado. Hoy sí. Así que. Impresionante. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? No, dale nomás. Después yo te complemento porque la labor es una labor extremadamente noble. Así es. Menos. Nos acompaña el fundador y director ejecutivo de Abrázame, Programa de Desarrollo y Protección de la Infancia. ¿Quién es? Miguel Iglesias Urtubia. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo a usted y también saludo a todos los auditores que están escuchando. Gracias. Fantástico. Miguel, cuéntanos un poco de la fundación. Cuéntanos un poco de por qué y cómo nace Abrázame. Mira, Abrázame, para contar un poco, bueno, como dijiste en la introducción, una organización que se dedica a brindar contención a los niños más vulnerables, principalmente en hogares de menores. Y nace de una manera bien, bien circunstancial, o sea, bastante coincidente y casi de suerte, porque el año 2015, a raíz de una noticia que se supo en los medios, a raíz de un reportaje en una revista, se supo que ese reportaje visibilizó que habían niños abandonados en los hospitales, un reportaje que hizo la revista Paula, por ahí, por el 2015. Y a nivel personal me movió mucho ese reportaje y contacté al doctor que estaba llevando este programa de contención para estos niños abandonados. Y resulta que me contó que no tan solo los niños abandonados están en los hospitales, sino que también están en los hogares. Yo era súper ignorante de esto. Yo, por mi parte, para contar un poco, o sea, tengo el agrado de dirigir Fundación Abrázame, pero tengo una consultora informática, tengo emprendimiento en energía renovable no convencional, nada que ver con el tema de infancia, pero a nivel de ciudadano llama la atención una problemática tan transversal y cross como son los niños, porque todos claro. Tenemos sobrino, hijo, hermanos chicos, etcétera, y más que niño, o que algunas personas lo miran como macetero, como mascota, son las nuevas generaciones. Exacto. Entonces son absolutamente trascendentes. Bueno, y ahí para resumir un poco, levanté un formulario web para juntar voluntarios para un hogar de Ñuñoa. Esperábamos juntar 50 personas, pero al mes se inscribieron 200 personas. A los dos meses ya habían 600, a los tres meses más de 1.500. Y eso fue al tiro una señal. Quizás faltaba la persona que tuviera el punch, que hiciera la acción en este sentido, porque tal cual se fue tan rápido. Es que yo creo, JP, que se da un tema, que es lo que dice acá nuestro invitado, que uno no sabe que existe, ¿cierto? Pucha, una guagua que, o sea, uno no se lo imagina abandonada, pero bueno, también viene otra cosa más atrás que pasa por la mente de una persona para dejar abandonada esa guagua, pero uno no se imagina que existe esa necesidad, por decirlo de alguna forma. Claro, exactamente. Aparte, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy día en la mañana tuve una reunión con el Hospital Félix Bulnes, que vamos a hacer una alianza, porque ellos tenían dos niños abandonados que se fueron a proceso de adopción ahora esta semana, pero los tuvieron dos meses. Ajá. Aparte de los niños que tienen internos por tratamiento, que los niños
pasan internos en el hospital, que eso también es otra realidad. Los niños pasan meses, incluso años en un hospital con familias rurales, por ejemplo, que lo pueden ir a ver una vez a la semana. Entonces, bueno, pero ese otro, claro, otro segmento de niños. Entonces, al momento de crear Abrázame, nos dimos cuenta de que estudiamos un poco el proceso de dónde permanecen por más tiempo los niños que vienen de sectores vulnerables o sufren abandono, y eso es en los hogares de menores. Entonces, como ya teníamos la señal de que había mucha gente que quería ayudar, empezamos a diseñar un proceso de inserción de estos voluntarios, ocupando Abrázame como el nombre del programa también, como un puente entre las ganas de ayudar y los hogares que tenían la necesidad, que literalmente les faltaban manos para poder cuidar a los niños. Y en este caso, ¿quiénes forman parte de la fundación? Estoy yo como fundador, que todavía estoy ahí, y hay un equipo bien bonito que se ha formado. Por ejemplo, está voy a nombrar a las chiquillas, que la Ceci Rodríguez, que ella también es la gerente de finanzas del diario El Mostrador. ¿Ya? Ella es la directora de operaciones, y este año se integró, porque bueno, este año también, de ahí les podemos comentar que estamos con unas metas bien, bien ambiciosas, y para eso necesitamos robustecer el equipo, y la Ceci es súper ejecutiva y organizó el equipo súper bien. Y de tener una buena red de contacto en ese sentido. Sí, claro, también, exacto. Y está la Connie Levine, que la Connie Levine, yo creo que la pueden ubicar porque es la ex cantante de Supernova. O sea, es Supernova. O sea, en realidad no es ex, es Supernova todavía, es la que queda. Y ella es la directora del área de egresados. Bueno, para explicarle un poco, que Abrázame lo dividimos, ya no tan solo trabajamos con hogares que tienen bebés, sino que también niños en etapa escolar, adolescentes, y estamos lanzando un programa bien innovador que es sobre todo para mujeres que salen de los hogares de menores, y que en estos momentos es súper cruda la realidad, porque salen con una mano con la lista de albergues y en la otra mano una lista de la oficina de colocaciones de la municipalidad. Así. Entonces es súper lamentable, porque esas niñas después, no sé, se pueden embarazar o pueden estar en alguna condición de riesgo, ese niño si nace se va a un hogar porque ella tampoco va a tener las herramientas para poder mantenerlo, etcétera, y se repite el ciclo. Entonces estamos generando un modelo bien innovador que vincula a empresas que donen puestos de trabajo con centros de estudio, que pueden ser universidades o institutos, y hay algunas, de hecho la Universidad de las Américas, hay alguna conversación que estamos teniendo para ver si pueden donar becas de estudio. Perfecto. Para estas chicas, y un equipo de mentores que acompañe a estas chicas en el proceso. Muy porque bien. También hay que hacer un soporte, una contención emocional, contención económica, contención académica también, para poder acompañarla en este proceso y que puedan romper ese círculo de vulnerabilidad y puedan tener la movilidad social, que ahí, bueno, nos podemos meter en otro tema también. Oye, respecto a la vulnerabilidad, ¿cuáles son las cifras que más o menos se manejan a nivel nacional, ya sea de abandono o de vulnerabilidad infantil? No, las cifras son más de 100.000 niños metidos en programas de protección, ya sea ambulatorio o ligado a oficinas de protecciones de derechos. Son un poquito más de 11.000 niños, o sea, que están, claro. Eso, no necesariamente son todos abandonados, sino que se encuentran en un entorno que les genera cierto grado de vulnerabilidad, aparte del abandono propiamente tal. Claro, exacto. Y ahí nos metemos en un tema, bueno, para comentar otra cifra. Los que están viviendo en hogares son cerca de 11.000 y tanto, un poquito menos. Son que están en relación con los cupos. Está casi la capacidad llena de los cupos que hay en hogares. O sea, eso igual es una señal, o sea, los hogares están llenos. Claro. ¿En estos hogares, perdona, está considerado el Sename o no? Sí, claro. Dentro de Chile, el proceso de protección de los niños lo articula el Sename. Y el Sename tiene algunos hogares que son de administración directa y otros hogares que son de administración privada, pero reciben subvención del Sename. Y en este caso, Miguel, ¿cuál es la mirada de ustedes por el Sename, por la crisis del Sename que está sucediendo? Bueno, es bastante nefasta. Hay una mirada política, una mirada operacional. O sea, el palo político lo voy a dar al tiro, que es la Democracia Cristiana, que nos ha hecho cargo de la pésima administración de todos sus directores desde hace mucho gobierno. Sí, lamentablemente los directores del Sename es un cupo que tienen reservado en ese sector para la Democracia Cristiana. Absolutamente. Y de hecho, la candidata actual, Carolina Coito, no ha mencionado nada al respecto. Y de hecho, cuando se destapó la olla del Sename, no sé si fue un volador de luces, no sé, pero sacaron la pelea entre ella con Ricardo Rincón, etcétera, y fue finalmente un desvío de atención enorme, porque toda la gente, la ciudadanía completa, estaba mirando a la responsabilidad que tenía la ADC en el Sename. Perfecto. Pero bueno, eso está en deuda, en proceso. Pero el Sename también, ahora hay proyectos de ley que buscan modernizar el Sename, y la mirada de nosotros es que es súper insuficiente, porque se está buscando separar los niños que están en situación de riesgo, llevarlo al Ministerio de Desarrollo Social, y los niños infractores de ley llevarlo al Ministerio de Justicia. Separarlo. Pero eso es bastante insuficiente, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? De acuerdo a datos de Techo, más de 80.000 niños vienen en campamento. Claro. Ahí ni desarrollo social ni justicia. Ahí el MINBU tiene que hacerse cargo de por qué no genera un programa de habitabilidad
para que busque el bien superior del niño y que meta a todos esos niños en casa, por ejemplo. Porque esos niños que viven en campamento, de acuerdo a las lógicas que tiene la Oficina de Protección de Derechos, la OPD, que están atentas a identificar factores de riesgo hacia los niños, considerarían que un niño que vive en un campamento es un factor de riesgo. Claro. Y se lo pueden quitar a esa mamá, que la mamá quizás lo quiere mucho, pero es pobre, pero lo quiere mucho y lo puede llevar al Sename. Exacto. Y en el Sename sabemos lo que le pasan a los niños. Por otro lado, ¿qué pasa con el Ministerio de Salud que no se hace cargo de los programas de súper descontrolados de medicación de los niños? Porque todos los niños que han muerto, la misma Lisette que murió en el hogar de Alvarino, tenía, o sea, hay índices que esa pataleta que le dio, que en realidad tiene un nombre técnico distinto, era también gatillada por síndrome de abstinencia de fármaco. Porque le habían cambiado una dosis, en fin. Bueno, pero la sobremedicación es un tema que el MINSAL brilla por su ausencia. Sí. ¿Qué pasa también, por otro lado, con la nivelación escolar, escasa nivelación escolar que tienen los niños del Sename, que solamente son enviados desde el hogar donde residen al colegio público más cercano, pero no tienen un programa diseñado para ellos, especial, adaptado a su desarrollo cognitivo, que es muy irregular y que esté diseñado para ellos? Claro, más bien ya estaría el Mineduc. Entonces, más bien es un tema país, un tema de Estado que tiene que hacer distintas acciones. Y no solamente en este caso caer en el Ministerio de Justicia. Y Desarrollo Social, claro. Desarrollo, ¿no? Social. Y también que mención honrosa al CERNAM, porque el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se ha dedicado más a los temas de equidad de género, pero tampoco ha generado modelos de contención efectivos para las mujeres, porque muchas mamás que finalmente terminan entregando sus niños al Sename o que les quitan los niños desde el Sename es porque no tienen una red de contención. Porque están solas. Bueno, y recordemos también, no es quitarle la responsabilidad al hombre, pero en Chile la tuición legal la tiene la mujer por default. Sí, sí. Sí. Entonces, mínimo que el país genere las garantías y las redes de contención real para que una mujer pueda tener una espalda y un soporte para poder criar a su hijo, encontrar empleo, capacitarse y protegerlo. En ese sentido, bueno, ustedes ahí con la nueva ley o lo que se está proponiendo, ¿qué acciones pueden realizar ustedes como Abraza? Mira, estamos apostando al emprendimiento civil privado y generar modelos exitosos para después contribuir a las políticas públicas. El año pasado le entregamos a los diputados cuando estaba la discusión de la Comisión de Infancia, le entregamos nuestras propias cifras, que en un año y medio alcanzamos a entregar 58.000 horas de atención voluntaria a los hogares. Y eso se lo llevamos a un precio estándar de consultoría, una hora igual a una UF, por ejemplo. Ajá. Son 58.000 UF, 1.500 millones de pesos. No deja de ser. Entonces, le entregamos eso como un elemento a considerar que quizás la nueva política pública, que nos atrevamos a innovar para vincular a toda la gente que quiere donar sus 2 horas semanales, claro, y que puede ir en beneficio directo a un niño, que ese niño va a estar en la cuna acostado mirando el techo, que quizás puede estar en brazos de una persona que sí quiere darle las papas, por ejemplo. Oye, qué tema, Miguel. Yo creo que ya vamos a la música. Pero quiero dejar un tema antes. Primero, si acaso se le acercó el señorito Cast. Yo acá no soy ni izquierda ni derecha, yo disparo mierda parejo. Pero si se le acercó el señorito Cast, que decía que los niños primero en la fila, lo conversamos después. Y lo otro es que, bueno, ya la labor es bastante noble, pero para que nos hables en el próximo bloque del programa que tienen para la primera infancia. Perfecto. Ya, para que vamos a conversar de eso. Así que vamos a la música. Así es, vamos a ir a la música. Se supone que me iban a decir la música, pero vamos a la música. Tema sorpresa, si lo haces siempre. Pues. No, si lo tengo acá, mira. ¿Daniela? Gracias, no me dijo nada. Pero vamos a la música. Así que. Y volvemos con más Puente de Radio acá hablando con la Fundación Abrazo. ¿Qué canción, po? Canción sorpresa. Así que vamos con eso y volvemos con más Puente de Radio. Vamos con eso. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Iglesias Ortubia, director ejecutivo de la Fundación Abrázame. Miguel, Michael te había dejado algunas preguntas, después repetir, Michael, para que la gente que se está integrando. Voy a hablar primero de lo importante y después de la, que, ya, de la contingente, ya que es respecto a la labor, al programa que tienen diseñado para la primera infancia. Uh-huh. En la fundación, cuéntanos un poquito qué se trata eso. Ah, fantástico, mira, el programa para primera infancia aborda la canalizar ayuda voluntaria para los hogares que tienen una problemática que es común para todos los hogares, que es el déficit de cuidadoras frente a los bebés. Por ejemplo, el hogar ícono de primera infancia en Chile es Casa Nacional del Niño, que depende directamente del Sename, que tiene súper buena infraestructura, la gente que trabaja ahí está súper bien, pero por ejemplo tiene una cuidadora por 10 guaguas. Y se van turnando. Entonces, imagínate, yo tengo una hija que me pone dos guaguas más al lado y hago agua. Entonces, yo me imagino ella con 10. Yo con una hago agua. Sí. Yo con dos ya.
Entonces eso genera, por ejemplo, en harto hogar hemos visto lo mismo, guaguitas con la nuca pelada, por ejemplo, porque pasan mucho tiempo acostadas. Claro, como escaras, por decirlo así. Claro, y yo no soy médico, no soy experto, pero sí hay harta literatura al respecto que habla de la importancia del estímulo, sobre todo antes de los 3 años. Absolutamente. Y el estímulo de palabra, auditivo, visual y físico también, por ejemplo, masaje en la espalda, las guaguitas, para que vayan estimulando su sistema nervioso. Y finalmente es como un músculo, el sistema nervioso, mientras más estimule, más robusto queda y finalmente la sinapsis es más ágil y la guaguita piensa mejor y tiene una personalidad más plantada a futuro. O sea, imagínate lo importante y trascendente que es. Sí, absolutamente. Antes de que entonces, Michael, yo creo que esa pregunta de Michael la vamos a dejar al final, ¿te parece? Sí, sí, que queda tiempo. ¿Para qué vamos a dar tribuna a otras personas? ¿Miguel? No, pero no es tribuna, si de repente... No, pero si me parece bien el tema político. Miguel, una consulta. ¿Ustedes qué otras... ¿cuáles son otros programas que promueven? Porque tú me hablabas que, está bien, no solamente se preocupan de la primera etapa de los niños, que han abandonado cuando son guaguitas, después se preocupan de su... cuando son niños, preadolescente, adolescente, y ahora también post, cuando salen de los hogares. ¿Cómo son esas fases de ayuda? ¿Qué tienen alguna... ¿cómo preparan esa fase de seguir al niño, de seguir apoyándolo? ¿Tienen un programa específico? Sí, claro, lo estamos dividiendo en 5 áreas en realidad. Porque la etapa de primera infancia que le acabamos de hablar, etapa escolar, que es de 6 a 12 años, que las intervenciones ahí son un poquito más desarrolladas, con actividades lúdicas, estimulando los talentos de los niños, que estas actividades de juego, etcétera, dentro de las horas que queda disponible, porque esos niños van al colegio igual. Entonces que les quedan algunas horas en la tarde y algunas horas los fines de semana, donde desarrollamos actividades en conjunto con el hogar. Y con los niños de 12 a 18 años, ahí hay una actividad, las actividades son un poquito más dirigidas, orientando a captar a los niños y evitando la adolescencia, una edad muy complicada. Entonces, ahí el trabajo lo desarrollamos con el niño y muchas veces con las familias. Porque un niño que está viviendo en un hogar a esa edad, que no fue adoptado, es porque tiene familia. Que la familia puede estar un poquito desarmada por distintos factores. Entonces no se pueden hacer cargo del niño, por eso el niño permanece en el hogar. Eso es la mayoría de los casos. Entonces ahí también trabajamos con la familia. Y estamos ahora desarrollando un modelo de vincular, de hecho estamos haciendo una alianza con una clínica de rehabilitación para los papás de estos niños que tengan problemas de drogas, que se puedan tratar y que no hayan encontrado solución en otro lado. Porque es el problema, no hay una solución del punto de vista del Estado, por ejemplo, que tenga una mirada integral, que diga, ya tengo tantos niños institucionalizados, asociados a tantas familias, y las familias tienen estas problemáticas, los voy a apoyar. Claro. Les vamos a quitar esa adicción y les vamos a encontrar pega, por ejemplo. Eso no existe. Y eso lo queremos hacer nosotros. Y por un lado, también servir de referencia positiva para los niños. Cuando ya se acerquen a la etapa de egreso, poder generar este modelo de mentores, conseguirles pega y conseguirle una beca de estudio. Y acompañarlos para que no flaqueen. Es una apuesta porque a ellos el día a día es súper duro, pero nosotros queremos aportar lo que no aporta la familia bien constituida que ellos tienen. Claro. Hablamos de familia no desde el punto de vista conservador, sino que de alguien cercano que le entregue referencias positivas. Y en el caso, Miguel, que los chicos que no tienen familia, ellos a los 18 años ya tienen que abandonar el hogar, Sí. Se ven en la obligación, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene la sociedad un niño que sale de un hogar? Ninguna, queda solo. Y eso es lo lamentable. Y ahí ustedes, porque me decías que principalmente el programa era con las mujeres. Claro, queremos lanzar el programa piloto que lanzamos este año. Ya tenemos 4 chicas con las que estamos trabajando. De hecho, egresan este año. Hay 3 que egresan este año y hay una que ya está egresada. De hecho, es un caso hermoso. ¿Pero estas niñas son que estuvieron en un hogar y pasaron? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. 3 que van a egresar y una que ya egresó. De hecho, está en la Universidad de Chile estudiando bachillerato. Ah, genial. Imagínate, ella es una ganadora total. No, absolutamente. O sea, y ahora estamos conversando tuvimos una súper buena recepción con Daniel Andrade de la FET para colaborar con que internamente la cogieran un poco, porque obviamente viene con una base académica que le cuesta un poquito más. Entonces, Sí. Para ver de qué manera, y ese otro tema que levantamos incluso a nivel de CONFET, a través de Daniel Ahumada. Esto pensando también en las marchas que está convocando el movimiento Ya No Están Solos. Entonces, para ver de qué manera se vinculan los distintos sectores en la problemática de infancia desde su preocupaciones, por ejemplo los estudiantes, o sea, cómo la educación superior recibe a los niños vulnerables, qué plan de ingreso especial y de contención interna hay, Casi ninguno, o sea, es súper poco, hay planes de ingreso especial, pero adentro sigue existiendo la cultura que tenemos como sociedad, que es el sálvate solo nomás, claro. Y no es así, pues. Tenemos que tener una sociedad más solidaria. Y eso mismo es lo que estás hablando, Miguel, me he dado cuenta que ustedes
se ayudan, se apoyan de otras agrupaciones en general, como también para que más agrupaciones se acerquen a ustedes y puedan ayudarlos a colaborar con la distintas actividades que ustedes realizan, porque todo sirve, yo creo, me imagino. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué requisitos tiene que tener la persona o la agrupación para poder ayudarlo? Ah, mira, finalmente es que tener una visión asociativa. Ese es nuestro discurso, porque incluso no lo decimos nosotros, sino que lo dice otras organizaciones, incluso hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos como bien metidos a nivel económico, pero ya están hablando de que la asociatividad es el camino que tenemos que seguir como sociedad para, entre todos, resolver problemáticas transversales. Porque cada uno, desde su nicho, colabora con alguna actividad desde su nicho. Y en eso estamos, o sea, con esa visión creamos este programa de vincular empresas con casas de estudio y con mentores. Yeah. Y también, por ejemplo, no sé, está pasando a nivel de emprendimiento con ACET, por ejemplo, que es algo asociativo. ACELA también, otra organización de emprendedores. ¿Y la responsabilidad social de las empresas? ¿O les cuesta un poco más o han tenido buena acogida? De hecho, también a mí me llama mucho la atención cómo se va a desenvolver ahora, por ejemplo, la SOFOFA, que hicieron un cambio importante a nivel de gran empresa. Claro. El directorio se despegó de las gerencias divisionales y creó el rol de director ejecutivo, y ahí está una chica apellido Olave, que, bueno, ella fue súper premiada, un desarrollo académico importante en Nueva York, pero siempre fue, por ejemplo, profesora de InfoCap. Entonces, siempre tuvo un vínculo con un programa social. Entonces, y uno de los roles, o sea, uno de los objetivos de ese rol, de acuerdo a la nueva dirección de la nueva presidencia ejecutiva de la SOFA, es que ese rol tiene que acercar al gran empresariado con los problemas o con las necesidades reales de la sociedad. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero son señales. Sí. Son señales que todos los sectores están mirando, buscando asociarse de alguna manera, y hay que dar los primeros pasos para generar esos puentes. Es que esto es todo lo que conlleva y todo lo que arrastra un programa como este, porque fuera de micrófono conversábamos, ¿cierto? Cuando las voluntarias tienen que tener... voluntarios tienen un plan de contención para ellos también, porque, claro, uno se pone en el lugar y uno se encariña con el bebé, se encariña con el niño que está ahí, ¿cierto? Y uno se imagina, chuta, dejarlo solo, el frío, la temperatura, qué sé yo, montón de cosas, o sea, date cuenta todo lo que abarca. Recién hablaste de la responsabilidad social de la empresa. Sí, hay una responsabilidad, no sé si una responsabilidad como tal, pero sí una posibilidad de aporte. Pero acá, en la pega que se tiene que llevar, no es de Miguel y la Fundación Abrázame, porque tuvo una notable idea, pero acá hay un tema más mayor, país. O sea, en parte, país, ¿cierto? De educar a la gente que, ¿por qué? O sea, de establecer leyes también respecto al abandono. O sea, ¿qué tiene que pasar por una rata miserable para dejar botar su guagua? ¿Cachai? Entonces, son todas esas cosas. Pero piensa que, a ver, no todo... Estoy hablando del abandono. Sí, yéndome por el abandono. Porque entiendo que acá hay distintas situaciones. Pero yéndome por el abandono. O sea, durante la semana salió el caso de un animal que mató a su bebé de 4 meses porque no paraba de llorar. El karateka. Sí, o sea, yo, ponte tú, mi hijo está en una etapa, no sé cómo le dicen los expertos, esquizofrenia emocional, que le decís que no, y armar un medio escándalo. Pero jamás se me ocurriría darle una golpiza porque me pega un grito así en mi hijo, ¿cachai? Entonces, ahí está, yo creo que ahí está el tema. Pero es un problema mayor de un problema de sociedad. Así es. Y por lo mismo, hablando un poco de las políticas de Estado, ¿qué opinión también tienen ustedes con respecto a la adopción en Chile, la ley de adopción en Chile? ¿Está bien? ¿Hay que mejorarla? ¿Y qué aspectos ustedes creen que debe mejorar? Sí, sin duda la ley de adopción se tiene que agilizar para que los niños pasen menos tiempo en los hogares. Por ejemplo, el promedio de edad que pasa un niño en hogares que están de administración directa es un poquito más de 2 años. Que eso igual es harto tiempo dentro de un hogar. Pero es que hay otro tema, porque hay niños que sí son sujetos de adopción y ojalá que lo adopten rápido, porque no tienen cómo, ni su familia extendida, entiéndase familia extendida como tío, abuelo, primo de sus padres. Hacerse cargo. No hay nadie que se haga cargo de ellos y ojalá que sean adoptados rápido. Pero hay otros niños que son quitados por pobreza, que de hecho es un tema, porque hay un concepto que están ocupando la Oficina de Protección de Derechos, que quitan a los niños a los papás por un concepto que se llama inhabilidad parental, y ese concepto no está avalado, no está escrito en ningún código, ni código penal, ni código civil, o sea, es casi de acuerdo al criterio de las asistentes sociales. Claro, entonces, y basta con que ese padre o madre tenga un poquitito de conocimiento y dicen, no tienen cómo, y se queda con el bebé. Por ejemplo, claro, y esos niños pasan y se van a adopción, pero de una manera súper injusta.
¿Cachai? Porque quizás esa mamá lo quería mucho, claro, pero era pobre. Claro. Entonces, y ahí caemos en otro tema, porque ¿quién se hace cargo de la pobreza de la mamá? ¿Cachai? Sí. Porque, por ejemplo, y ahí es donde entramos también a nivel político, que está todo relacionado, el 70%, esto lo sabemos, según todas las CACEN, la 2013 y 2015, que el 70% del ingreso familiar en Chile es menor a 500 lucas. Y eso significa que posiciona a las familias directamente en una situación de vulnerabilidad. Claro. Donde eso lo lleva a vivir en sectores que alejados, con mala... Con mala conectividad, acceso a servicios sanitarios, claro, con también no sé, temas de violencia en las calles, narcotráfico, etcétera, y eso va generando tensiones. Esas tensiones los adultos por lo general explotan en su círculo de poder, o sea, dentro de la familia no van a explotar con el jefe, no van a decir: jefe, voy a matar a la chucha, estoy estresado. No, quizá eso se gatilla dentro del hogar, y eso genera una violencia intrafamiliar potencial. Claro. Al momento que se gatilla, se castiga a los adultos por tener violencia intrafamiliar, y los niños quedan a la deriva y se van a un hogar del Sename. Yeah. Pero la causa inicial era la violencia estructural. Sí. Claro. Entonces, esa mirada integral, la verdad, la vemos de manera muy, mira, elegantemente le voy a decir, escasa. Pero no vemos quién tiene. Pero somos parte de la OCDE. No vemos quién tiene. Si yo fuera la presidenta, me daría pudor estar sentado ahí en los países de la OCDE, así como que, ¿saben qué? Permiso, mejor me voy, no tengo nada que hacer acá. Bueno, claro. Bueno, es que la OCDE te mide otros estándares que son, que claramente es solamente rellenar y no ir al fondo. Se cumple, ¿no? Como el tema de la educación, ¿para qué andamos con cosas? ¿Sí? Claro, exactamente. Una mención a las estadísticas, que ese 70% de menor ingreso va de la mano con el 70% de más baja escolaridad. Esas cifras están de la mano. Entonces, por ejemplo, ahora la discusión de la gratuidad frente a las elecciones presidenciales, para mi juicio, es fundamental. Principalmente hay cosas buenas en todo el pupurrí de candidatos. Por ejemplo, el candidato Piñera, la reactivación económica y generación de más empleo, evidentemente es importante. Claro. Pero no sé cómo nos considera que la gratuidad no es importante si tenía el 70% de menor escolaridad equivalente, claro, al 70% de menor ingreso. Quería movilidad social, claro, pero el único factor para lograr la movilidad social y que la gente pueda proteger mejor a su hijo, ya que nos convoca a la infancia en esta mesa, es obteniendo mejor salario. Y lo mejor salario va de la mano con mayor escolaridad. Sí. En sentido, volvamos un poco, Miguel, entonces, ¿cómo la gente, qué requisitos debe tener la gente para ir como voluntario y ayudar, en este caso, a Abrázame? Ya no como empresa, uh-huh, sino como voluntario para participar en las distintas actividades. Bueno, principalmente las ganas y también un poco de paciencia, porque ahí estamos abriendo. Bueno, nos gustaría ir más rápido, pero vamos abriendo de a poquito, como estamos hablando de niños y estamos hablando de generar la confianza con los hogares, de a poquito estamos abriendo los espacios. Y yo creo que tiene que haber algún filtro, dada la... Sí, hay test psicológicos que lo aplicamos nosotros y le entregamos a los hogares los equipos filtrados. Super. Pero tenemos más de 13.000 voluntarios inscritos. Wow. Que tienen ganas de... Es a nivel país. A nivel país. De hecho, estamos casi... Bueno, ya superamos la relación de un voluntario versus un niño institucionalizado. O sea, podemos poner dos personas por niño. Qué bueno, porque así la idea es que cada vez se sientan más apoyados los niños, estén acompañados constantemente. Sí, claro. Como dice el Movimiento Ciudadano, ya no están solos, que está convocando las marchas, que de paso aprovecho de invitar a todos los auditores. El 2 de septiembre se va a realizar una nueva marcha en Plaza Italia. Creo que a las 10 o 11 de la mañana, el sábado 2 de septiembre, también para exigir un poco que el país le dé prioridad al bienestar de los niños, no tan solo con las leyes que se están tramitando, claro, que estaban diciendo, claro, que se han tirado proyectos de ley y con eso nos lavamos las manos, es absolutamente insuficiente. ¿Y redes sociales para encontrarlo a ustedes? Sí, Abrázame, el Twitter, y programa Abrázame en Facebook. En Facebook. De hecho, tenemos que cambiar programa por fundación. Por un tema. Pero ponen Abrázame, va a aparecer de inmediato. Va a aparecernos, que por ahí también se debe informar el tema de las marchas, de repente por si la gente desea colaborar de una manera. Claro, y ahí mismo pueden escribir y automáticamente, o hay una página web. Sí, la página web es bastante sencilla, abrázame.cl, y hay un formulario de contacto donde escriben y le podemos indicar. También invitamos a empresas que se quieran sumar, donando puestos de trabajo. En la página también está el link para inscripción de empresas y mentores. Perfecto. Abrázame.cl, Twitter, @pabrázame y programa Abrázame en Facebook. En Facebook. Ya saben dónde se pueden contactar y de esa manera pueden colaborar. Porque imagino que claramente es un tema muy importante, tal cual los niños son lo más importante del país, el futuro del país. Así que qué mejor. Quedo pendiente la respuesta. Que apoyarlo. Ahora dale la hora. No, es que saber si acaso Cast, que se llena tanto la boca con los niños primero, los contactó, sí o no. O sea, mira, Abrázame directamente no, pero sí, dentro del movimiento Ya No Están Solos, que está organizando las marchas, se metió gente de Bópoli. Importante. Y sí, se metió, pero se metió igual como haciendo un poquito de aprovechamiento político, subiendo el tema de las marchas dentro de sus redes sociales. Entonces, internamente, debo reconocer, y fui
testigo de eso, los mandaron a la Punta del Cerro. Vamos a ver si se aparecen en dos. Pero la idea es convocar no tan solo a CADAST, que sin duda es un lema. De hecho, hay una fundación que se llama Fundación Infancia de Natalia Oyarce, que ella tiene una campaña que se llama Sin Niños No Hay Votos. Okay. No vinculándose con CADAST, sino que fantástico que CADAST tenga eso como lema, pero ojalá que todos los candidatos lo tengan como lema, porque las generaciones pasan muy rápido. De aquí a 20 años, los niños que ahora tienen 5 años van a tener 25 y van a ser fuerza laboral. Así es. Entonces... Y van a estar tomando también decisiones, etcétera. Entonces, nosotros que nacimos en la dictadura ya estamos cachando algo raro. Imagínate los que están haciendo ahora. Así que apróntense nomás. Exacto. Si no lo sacamos nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos los van a sacar, pero cagando. Exactamente. Oye, Miguel, te queremos agradecer primero por la bonita labor que estás haciendo. Muchas gracias. La fundación, creemos que tal cual hay que apoyar a los niños y estos niños que el Estado no se ha preocupado y que hay que sacarlos adelante. Debe ser un gran logro y súper motivante encontrar una niña, independientemente que no solamente que haya llegado a la universidad, porque no solo llegar a la universidad, sino que tiene las ganas de salir más adelante y que tenga las herramientas necesarias para poder surgir. Así que debe ser súper gratificante y motivante, como que vamos, que se puede, vamos, que más, y hay que seguir buscando. Vamos con eso, como digo yo, y seguir estos 13.000 voluntarios y por qué no sumar más, y ahí todo el apoyo de las distintas empresas. Así que primero te quiero felicitar. Muchas gracias. Aquí a toda la fundación. Y el programa está abierto en ese sentido para que cuando necesiten información, dar avisos de la marcha, en este caso del 2 de septiembre, en Plaza Italia, y otras más actividades que puedan hacer, bienvenidos sean, nos avisan y nosotros podemos replicarlas en nuestras redes sociales también. Así Fantástico. Que muy agradecido. No sé si quieres dar unos comentarios al cierre. Sí, al cierre. Bueno, darle las gracias a nombre de todas las chiquillas del equipo y las voluntarias, que todo esto, el 99% de las voluntarias son mujeres. Bueno, también puedes traer a todas las voluntarias. tu señora trabaja en la fundación, ¿o no? Ahí, bueno, está cerquita. ¿Y por qué no vino ninguna? Ya están aforrados ya. Así que no, darle las gracias por el espacio. Un saludo a toda la voluntaria de sí, ¿no? Y el ¿Qué me metí a mí? No, bueno, y también una invitación a que todos los ciudadanos se sumen a Ya No Están Solos, que es el movimiento ciudadano que está organizando, llevando las marchas, y que bueno que toda la gente se manifieste y que entre todos construyamos una mejor recepción para los Así niños es. Que vienen al mundo y los recibimos como las pelotas. Así es. Bueno, y si quieren saber más de esta conversación con Miguel, de la Fundación Abrázame, la pueden ver en nuestro Facebook, en Puente B Realizadores, también en Twitter. O Puente B, nomás. Twitter arroba Puente B Radio. En Instagram también van a estar. Arroba Puente guión bajo radio. Puente B guión bajo radio. Y el capítulo completo va a estar en Producciones Puente B en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenido sea. Y muchas gracias. YouTube, hermano. Sí. Como dijeron en Chile. Muchas gracias, Miguel. Te agradecemos que hayas venido. Y nada. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Michael, la junta, ¿no? Obviamente, o sea, con un día tan frío como hoy, Café La Junta nos acompaña porque es justo y necesario. Más encima son las 7 de la tarde, yo me pedí una siesta y quedé medio dormido todavía, así que... Así es. Para despertar, ideal. Cafecito, también nos trajeron un pay de limón, así que muy agradecido. Me lo comí aquí con el invitado. Ya está bien, entonces. Agradecemos a La Junta Cafetería. Ya saben, en su fanpage, La Junta Cafetería, lo pueden contactar para eventos. Coffee break, reuniones. ¿No sabéis la que hicieron la última? Cuéntame. El sábado pasado le entregaron el almuerzo a Deportes Antofagasta, quienes tuvieron que viajar, hicieron una escala acá y se fueron a Concepción, le entregaron el almuerzo, llegaron allá y obtuvieron un empate de visita con lo de Concepción. Así es, así que ya saben, a La Junta Cafetería, ¿ya? Es que ay, estábamos sí, sacando unas fotos. Claro, no podéis sacarte la foto y hablar al mismo tiempo. Saluda a los voluntarios. No, somos cabras. Ya, queremos agradecer a toda la gente que también nos siguió por las redes sociales. Más de casi 15.000 personas que vieron nuestros videos, así que agradecidos. Ya, pues vamos a la música y volvemos con más Puente de Radio porque tenemos muchos más invitados. Así que vamos a la música y volvemos. Vamos con eso.
Ya estamos acá de vuelta con el nuevo bloque de Puente de Radio por la 106.5 FM Radio Imagen. Ahí estamos mandando un saludo y una invitación a un escritor. Y justamente porque estamos mandando a un escritor, tenemos acá un nuevo poeta nacional y un poeta puentealtino, Michael. Sí, un poeta puentealtino, entre varias cosas ya dice acá que tiene cuatro libros editados, pero tiene una particularidad. Bueno, hablemos de la particularidad de estos libros después, que los vamos a mostrar en pantalla para que nos vean en la semana en el fanpage y en YouTube, ¿cierto? Porque está todo en YouTube en mano, como decía la Trolls en Chiloé. Entonces, vamos con el señor Fernando Pinto. Así es. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, pues, contento de tenerte acá porque, o sea, estoy viendo acá los libros, los encontré notables. O sea, que... Son libros reciclados que ya vamos a ahondar un poco cómo se hace, cómo se llega a esto, pero es un formato bastante bonito, bastante interesante, por decirlo menos. Sí, bastante interesante, por eso mismo. Pero Fernando, antes, porque eres bastante joven, ¿cuántos años tienes? 24. 24 años. Fernando, cuéntanos. Sí, esa edad recién aprendí a leer, po. Te creo. Fernando, cuéntanos un poquito, en el respeto, ¿cómo nace tu gusto por la poesía? No creo que haya nacido recién tu gusto por la poesía, sino ¿y por qué? Porque igual es como... Siempre le hemos hecho esta pregunta a todos los poetas que han venido. ¿Cómo nace este gusto en la poesía? Porque no es algo... Somos un país de poetas, pero no es algo tan... Desde súper tal, ¿no? En mi casa hay arbustos. Y yo quiero leer arbustos. Ese es un notario. Te acuéntame un poco, por favor. A mí me gustaba el... O sea, me gusta el rap. ¿Ya? Y ahí uno... Seguía un rapero en Facebook...
Y él comentó que nos recomendó una película que se llama El lado oscuro del corazón, de Liceo Subiela. Uh-huh. Y ahí salen los poemas de Benedetti, de Grandinetti. Y ahí me gustó la poesía, que fue como el 2008-2009. ¿Tenías más o menos 14? No, como 15, 16. 15, 16 años. Y ahí te despertó. Será la gris profe historia, no era matemática. Y ahí te gustó, y ahí te despertó el gustito de empezar a leer, porque empezaste a ver. ¿A leer no? No, no, a escuchar. A escuchar. Bueno, el rap es un poco también. El rap es poesía, po. Sí, así algunos sí, pero hay otros no. Sí, pero para ti es. Para mí sí es poesía. ¿Sí es poesía? Sí. Y en ese caso, ya ahí empezó tu gusto y empezaste a escribir. No, ahí seguí viendo como películas de ese tipo y siempre metía poemas en sus películas. ¿Te instruiste sin querer te dar cuenta que te aprendías de memoria las cosas que decían las prosas, cosas por el estilo? Sí, sí, es que hay poemas muy buenos ahí. Entonces me quedó gustando, pero yo seguía, incluso hice música, hice rap. Entonces ahí me quedó gustando la poesía. ¿Y entonces fuiste como autodidacta? Sí, porque no, en verdad yo no sé lo que es un octavo, un poema con octavo, cuarto, no sé eso, yo escribo no. Escribe y te sale. Y en ese sentido, ¿de qué tratan tus poemas? Porque ya hay que decirle a la gente que tienes cuatro. Sí, cuatro libros. Cuatro libros. En verdad abarco todo, porque de todo se puede hacer poesía. Entonces no tengo una temática específica. ¿Pero una tendencia, de repente, alguna inclinación hacia cierta parte? Sí, sobre todo de mí, de mi desahogarme, de los problemas que tengo por ahí. Pero cuéntanos, ¿cuál de los cuatro es el primero? El primero es Controversia, este. Controversia. Este es el primero. Muéstralo a la cámara, JP. Pero después queremos mostrar los libros en sí. Aquí, a esta cámara, ya. A veces, sí. Controversia. Cuéntanos un poquito, Controversia, ¿cuándo lo escribiste? Lo tenía. Mira el mensaje que te ponen en la contratapa, el no tiro. Cuéntalo. Lo escribí como en el 2013, 2014. ¿Ya? Y ahí salió el 2014. Al principio era con. Lo tenía planeado como cuento y poesía. Pero los cuentos yo no. Mucho cuento. No era bueno para los cuentos. Entonces lo. Y había muchos más poemas y los tuve que sacar porque para que era más pequeño, para que. Más justo para que la gente también lo pueda leer. Y en ese sentido, bueno. No, pero yo creo que la reducción de hojas va para la compaginación, ¿no? Sí, o sea, para que sea en este formato. Para que sea, porque si no se hace muy difícil y se despegan. Sí. Ahí cuéntale a la gente el porqué. Eso quería contar. Lo que pasa, gente, es que estos libros están hechos, el empastado, por decirlo así, está hecho con un trozo de caja de cartón corrugado, ¿cierto? Entonces se cortó, se hace un empaste perfecto, igual que el de un libro, pero en cartón común y corriente. Entonces, o sea, yo lo encontré notable, obviamente impreso en papel reciclado, ya con una muy buena redacción, letra grande, ¿cierto? Página, los poemas breves, ¿cierto? Precisos, centrados, o sea, súper fácil de leer, súper fácil de manipular, livianito, o sea, totalmente práctico y sano para el medio ambiente. Sí, Fernando, eso mismo, ¿por qué la idea de tener a través con material reciclable sacar tus libros? Porque yo encontré a esa editorial que se llama Isidora Cartonera. Eso, bueno, Isidora Cartonera. Isidora Cartonera, sí. Qué buena. Y la encontré porque una editorial independiente, ya que aquí en Chile las editoriales no pescan mucho la poesía. Sí. Entonces fue como la opción que tenía. Al principio lo quería sacar yo, pero no soy muy bueno con las manualidades. Ah, o sea, hacerlo tú cortando. Sí, porque salieron como 12 libros que intenté cortar yo y pegarlo en un cartón y cosas así. No te resultó. Lo tuve que regalar todo. Cuéntanos un poquito, tú tienes dos poemarios, ¿cierto? Sí. Controversia y Problemas de Insomnio. Problemas de Insomnio, que es este. ¿No hablaste un poquito de Controversia y Problemas? ¿Y qué fue Problemas de Insomnio? Problemas de Insomnio son una recopilación de poemas que lo hice mientras no podía dormir. Un proceso que me costaba mucho dormir. Uh-huh. Y para no perder el tiempo, escribía poemas. ¿Qué te pasó en esa época que no podías estar con algún drama puntual, problema? ¿O no? No, porque dormir nomás. De repente una condición fisiológica, uno no puede, no puede nomás. Son cosas, un estrés mental porque. Por unos problemas físicos. Ya. Y ahí un estrés mental y me costaba dormir la noche. Ya, perfecto. ¿Y de ahí empezaste? ¿Te costaba mucho hacer los poemas? O te inspirás y te lanzas. A veces uno escribe uno o dos poemas en la noche y a veces no escribe nada o escribe algo que no le gusta y no lo pesca. Pero tú de repente, no sé, pues empiezas a escribir y estás avanzando y dices, no, esto no funciona y lo botas. No, en verdad termino el poema y cuando lo leo, si no me gusta, lo boto. ¿Tú eres tu propio como crítico en el centro? Sí. ¿Sí? Oye, tú también utilizas mucho tus redes sociales.
Sí, ocupo mucho Facebook e Instagram. ¿Y ahí cómo ha sido el comportamiento de la gente en este caso con tu poema? En Facebook, yo subo las frases a la Facebook e Instagram. Y en Facebook, por ejemplo, una imagen llegó a tener 13 millones de, wow, de visualizaciones. Ah, buena. Se hizo viral. Y igual la otra como con 10 millones y cosas así. Ya, pero eso es genial. Pues, sí, sí, y de todos los países y cosas así. Pues. Y entonces ha llegado harta gente. Si nosotros llegamos a las 6.000 reproducciones de un video y estamos contentos, ha pasado. Sí, nosotros estamos contentísimos cuando llegamos a 10.000, cosas así. Me siento pésimo ahora. Me siento mal. Por favor, cerremos todo porque ya me siento mal después de esto. No, pero genial. Me imagino que hubo un respaldo muy importante para ti y en general para tu entorno de lo que estás haciendo. Sí, un respaldo. Es bacán sentir esa retribución del cariño de la gente. Sí, bueno. ¿Y qué sentiste de repente cuando subiste esta imagen o esta frase y empezó a viralizarse? ¿Y qué sentía en ese momento? Porque uno lo sube y dice, ya, ojalá llegara a cierta cantidad de gente, pero de repente empezaste a dar cuenta que avanzó y llegaste a 10 millones de personas. A 13 millones con una. 13 millones de personas. Sí. Ya cuando llegaste al millón ya no querías más, pues, pero cuando... Sí, no, yo no lo creía al principio. Y empezaba y compartía a la gente y comentaban. Y se hizo viral y... Fue algo increíble, yo nunca pensé que iba a llegar a eso. Y distintos países, me imagino, sí. Que países. Sí, es latinoamericano. Genial. Oye, Fernando o Feño, ¿cómo te dicen? Fernando. Fernando, pero volviendo un poco atrás, cuéntanos cómo fue el proceso. ¿Encontraste a la editorial? ¿Los contactaste? ¿Les planteaste la idea? ¿Cómo fue? ¿Te tramitaron mucho? ¿Cómo fue el proceso? Les comenté que yo tenía mis libros, que yo los quería hacer yo y si los podían arreglar ellos. Ya, pero ¿leíaste con papelito cortado así? Sí, el papel cortado y todo eso. Ya. Y me dijeron que no podían porque tenía que salir bajo su editorial. Claro. Entonces yo les dije, alineamientos, tamaños, qué sé yo, un montón de cosas. Sí, po. Y yo les dije que me hicieran eso y aparte que iba a sacar una segunda edición con ellos del Controversia, que esa es la segunda, porque la primera ya desapareció. Fernando, ¿y cómo el sistema? Yo siempre me ha llamado la atención, ¿cómo el sistema de monetario? O sea, ¿tú tienes que pagar por la impresión de tu libro o ellos sellan un porcentaje o de las ventas? ¿Cómo funciona ese tema? No digo para el que quiera ir de la poesía, porque yo creo que es un poco difícil acá en Chile, pero sí para el que quiera de repente tener este hobby te puede generar algún tipo de retribución, más allá de la retribución personal, ¿cierto? Que debe ser, o sea, tener 10, 11 millones de reproducciones, o sea, yo estaría pero levitando, ¿cachai? O sea, te soy amigo así Benji, ¿cachai? Pero más allá de una retribución económica, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Uno le paga por la edición si es que quiere, ¿ya? Si no lo edita uno mismo, pero para mí es mejor que lo editen ellos porque yo no cacho nada. Y aparte uno le paga por hacer los libros y ellos nos entregan todo y lo distribuye uno mismo. Ah, ya, y ahí después. Si uno quiere, le puede dar los permisos, ellos así los vendan en ferias, cartonera y cosas así. Claro, tú los vendes y ahí como los vas a necesitar más impresiones. Ahí ellos reciben el trato con ellos. Sí, pero ellos no se quedan con ningún porcentaje, con nada. Ya. Fernando, me gustaría, bueno, hablar un poquito de tu libro de bolsillo, que es como ideal, ahí lo estamos viendo. Sí, que ha sido muy reconocido, el que te ha dado mayor reconocimiento y seguidores, ¿no? La verdad que el libro en sí, no. Las frases que están ahí... Estas son algunas. Las frases aquí, sí, aquí memorables de los 10 millones. A ver, ¿cuál es la frase de los 13 millones de... ¿Está ahí o no? No, parece que no. Ah. pero algo así como que la gente se conoce mejor cuando bebe junta. Cuando bebe junta. Mira, algo simple. Algo simple y con un dibujito de una copa y una cerveza. Genial. ¿Nos puedes, no sé si te gustaría leernos algo de uno de tus libros? Sí, obvio. De aquí, del problema de insomnio. Ya, vamos a bajar la música. Es el poema que siempre leo. Se llama Seamos. ¿Cómo se llama, disculpa? Seamos. Seamos, ya, pongamos atención ahí. Seamos tierra, seamos primavera y florezcamos en cualquier época del año. Tiñamos de color la ciudad gris de invierno. Seamos el café otoñal que mantiene despierta la sociedad. Seamos rayos de sol nocturnos que viajan por el espacio. Seamos música clásica y bailemos. Aunque no sepamos, solo seamos. Todo lo que hoy no somos y lo que falta ser. Seamos tú, seamos yo, seamos tiempo y detengámonos. Caminemos hacia atrás para volver a nacer, para volver a ser.
En el fondo hablas un poco de la cotidianidad. Sí. ¿Cierto? Sí, volver a ser como la vida antigua, más simple. Más bien como más romántica, pero cuando digo romántica no de amor, sino digo no. De más antigua, más no con esta velocidad. De más empática. No tan materialista quizás. Sí. Mira, acá hay uno para ti, JP, para los domingos en la mañana cuando despertas así con un hachazo, se llama arrepentimiento. No tomo nunca más, eso es lo que decís siempre. Oye, ¿vamos a la música? Sí, vamos a la música. Ya, vamos entonces, seguimos con Fernando Pinto después de la música, nos va a contar un poquito más y esperamos que nos lea algo más y quiero que nos cuente un poquito de tu libro, del libro de bolsillo. Ya, así que vamos a la música, pero antes de ir a la música, nuestro auspiciador. ¿Cuál de todo? Graphic. ¿Quieres dejar en buenas manos tu imagen o marca? Confía en Graphic. Somos impresión digital, como decían por ahí la temporada pasada. ¿Ya? Se cuenta con pendones, señaléticas, toda la gráfica que contamos acá, cualquier cosa, lo contactan en... En matias@graphic.cl. También tienen en su fanpage, que es Graphic Chile, o en su Twitter, graphicchile.cl con una sola C. Sí, no, la página es graphic.cl, no me enredes. Matías arroba graphic, ahí lo pueden contactar y ahí digan que es de Puente B y tienen automáticamente un 10% de descuento. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Bacán. Pruébalo también tú, Fernando. Graphic, impresión digital. Ahora sí, vamos a la música y volvemos con más, con esta entrevista con este gran poeta puentealtino, Fernando Pinto. Vamos a la música. Y vamos con eso. Silencio. Solo un niño que vive bajo de un camino, de un destino que le dio por algún vecino. Apenas el niño chiquito no decía que no, y él de su cuerpo abusó. Pedófilo, homicidas, dementes inocentes, psicópata de vidas. El niño no fue alegre, marcaron su tiempo con él. Él sentía el viento para ver caer las hojas, para que el cielo abriera sus compuertas. El niño no duerme, solo despierta, ya no se acuesta, él solo tiembla. Ya no se acuesta, tira y tiembla, pero el niño ya no quiere saber más. Quiere llorar, obras la guapa. Quiere dejar de pensar lo que pensaba. Quiere soñar, no me pide, no soñaba, pero el niño ya no quiere saber más. Quiere llorar, obras la guapa. Quiere dejar de pensar lo que pensaba. Testigo de un castigo muy horrendo. Tanta nena linda por la cresta, no lo entiendo. Típico vecino con cara de buen vecino, pero en su cora esconde un asesino. Siente frío. El niño se abriga en sus manos, haciéndose cariño con temor a hacerse daño. Tiene todo su cuerpo y siente que está marcado. Se siente y llora en el silencio olvidado. Pero el niño ya no quiere saber más. Quiere llorar. Quiere dejar de pensar lo que pensaba. Quiere soñar. No me digo, no soy yo, pero el niño. En el mundo debe ser su garganta y ese nudo que le hizo va a agachar cabeza para mirar saludos. Quien en su fiesta solo piensa buen refugio hacia el cielo y hacia Dios mismo, porque pregunta de niño en un abismo que la tierra es muerte, que produce el terrorismo. Sangre derramada y USA, que es lo mismo, pero el niño ya no quiere saber más. Quiere llorar, quiere dejar de pensar lo que pensaba. Quiere soñar lo que dijo, no soñaba, pero el niño pensar lo que pensaba, quiere soñar lo que el niño no soñaba. Esto es aquí chileno, mi guacho, en contra de todos los pedófilos de Chile y el mundo. Aquí chileno, mi guacho, no va. Pero el niño ya no quiere saber más. Quiere llorar. Pensaba, quiere soñar, lo que dijo no soñaba.
declara culpable de ser un ser inocente. Ya, aquí en el techo con la música. Ahí sí, ahí sí. No sé si estoy habilitado ya para hablar o no, ¿sí? No. Pero deberías inhabilitarte. ¿Cómo no me...? No, compadre, broma. No, pero es que quiero agradecer, antes de seguir con la entrevista con Fernando Pinto, de agradecer a todo el equipo de Puente D, a Daniela, ¿cierto? Nuestra jefa, que nos reta mucho. Por suerte está medio malo el audífono porque no lo escucho nada. Bueno, sí, yo sí. A Marisela, que está acá apoyándonos, y cómo no, a ese chiquitín de por ahí llamado Sebastián, ¿ah? Ese Sebastián. Que está a dieta también, así que vamos Seba, te apoyamos en tu causa. Acá hay unos ricos pies de limón, así que te apoyamos. pero volvamos a la entrevista como es. Adiós. Fernando, cuéntanos, ¿no? Fernando, estamos hablando con Fernando Pinto, poeta puentealtino, que nos ha contado acá un poquito de sus cuatro libros. Desmesurado. Ah, muy bien. Y que en sus redes sociales es poeta desmesurado. Sí. Cuéntanos un poquito, Fernando, ¿por qué poeta desmesurado? Porque no me limito a la hora de escribir. No, escribo de todo y con las palabras que se me vienen a la mente lo más fidedigno posible, como me lo imagino, así es. No me limito. O sea, sin mesura. Ah, como que antes. Porque por lo mismo, porque si estamos viendo aquí hace poquito tus libros, hay libros que son más. O sea, perdón, hay poemas que son más largos y otros poemas que son más cortos. Corto. O sea, es la inspiración del momento y. Sí. Y en general, escribes en tu casa o vas caminando o vas a hacer el relato, después lo llevas a la escritura, ¿cómo es? Porque no, tú me dijiste al principio que era a través del rap. ¿Partió todo por sí, todo partió el rato? Ahí, lo dejé hace tiempo, sí. No en la casa siempre. Siempre lo escribo en la casa. Y por lo general en la noche. Ya. ¿Cómo que es tu momento de inspiración en la noche? Es que es cuando apago la tele ya no, y no tengo sueño, escribo. Genial. Buena técnica. Hablé un poquito de tus libros y contémosle a la gente de los libros. Bueno, tienes cuatro libros, ¿cierto? Sí, cuatro libros. ¿Cuál ha sido de los cuatro para ti el que más cariño le tienes? Yo sé que le tienes cariño a los cuatro, porque son como cuatro hijos, pero... Ah, te puse mira la pregunta, la dejé ahí... No, el que más cariño, el primero, el Controversia. Controversias. Pero no porque me guste lo que está escrito, sino porque fue el primero. Fue el primero. Sí, y porque en verdad no, a mí no me gusta ninguno. ¿No? Pero a la gente sí. Sí, a la gente. Que eso es lo bueno. Sí. ¿Cuesta mucho hacer poesía en Chile? Hacer la poesía, no. Porque hay muchas cosas que... para inspirarse, pero vivir de ella o intentar vivir de ella, sí, porque la difusión es siempre va lo mismo, por sí, un poco. Entonces hay que ser más autogestión. Autogestión y además que queda más bonito. Sí, sí. Más con más cariño se podría. Más cariño. Yo te hablaba de un poco del libro de bolsillo, cuéntanos. Es que está un poquito lejos, por eso no, Extractos del Vacío. Que aquí recopilaste distintas frases que tú colocabas en Instagram. En Instagram, sí. Cuéntanos cuántas frases hay acá, más o menos, o no sabes. No sé cuántas frases hay. Por eso es desmesurado, sí, ¿viste? No. Sí, no sé cuántas frases hay. Hay frases nomás, po. Hay frases y en general. ¿De qué hablan? De todo. Sí, hay de todo. Y porque me ayudó la gente, los seguidores me ayudó a elegir la frase. Genial. Y este libro de bolsillo, hay que decir que si la gente lo quiere, te tiene que contactar, igual que tu otro libro. Sí, ¿no? A mí, al Facebook personal, que es Fernando Pinto Urtubia, o al fanpage. Poeta desmesurado. Urtubia con H, H y con V. Sí. Un ya. Urtubia atípico. Sí. Y ahí te buscan, bueno, y ahí te pueden contactar y tú les envías después los libros. Si son de otra ciudad, sí, o si no, en algún metro. Ah, o si genial. Son. Sí. Y te pueden conocer y más encima me imagino que les puedes firmar ahí. Sí, por lo general siempre piden eso. No, no sé, ¿no te gusta? No, sí me gusta, pero no le encuentro un sentido. Y en general, bueno, ¿qué proyectos tienes a futuro? A futuro, y un futuro cercano porque dentro de las fines de mayo, a principios del otro, sale un nuevo libro. ¿Quinto? El quinto. Bueno, sí. ¿Y de qué trata un poquito? Son poemas igual. Caramelo. Son poemas, no le tengo un título todavía, así que no. Pero son poemas y el que hasta el momento el que más me ha gustado porque lo terminé bien, no, para editarlo no ha costado mucho. Y me gusta todos los poemas que están ahí. Y ya, bueno, en el fondo, ¿vas a seguir con este mismo modelo? Sí, ya está ahí cocinándose el libro. ¿Cómo ha sido el apoyo de la comuna? ¿O no hay apoyo? La verdad, que aquí no hay problema. Es que yo no sé si lo tengo que buscar, pero yo no lo he buscado al menos. Entonces, ya. Estoy esperando que llegue algo solo, y si no, igual bacán, porque a mí me gusta Puente Alto igual, sino no porque no tenga el apoyo
o no me conozcan, voy a dejar de quererlo. ¿Se te han acercado otros poetas puentaltinos, otros poetas te han hecho consultas, algo? Quizás para hacer algo en conjunto. No, pero gente que dibuja, sí, que ilustra, cosas así, sí. Que como está de moda, ilustrar con esas cosas, sí. Sí, oye, lo que te quería consultar, bueno, tú eres totalmente autodidacta. ¿Pretendes, no sé, después especializarte un poco más en el área, abrir un poco tu espectro a otro alineamiento, no solamente a la poesía, sino que lo que comentaba ante los cuentos, ¿cierto? Tal vez perfeccionarte un poco más? ¿Tienes pensado eso? Sí, me gustaría estudiar literatura más adelante, como, no sé, como a los 30, todavía falta en todo caso. Pero igual. ¿Pero te gusta realmente o no? Porque tú mismo decías que no te gusta mucho leer. No me gusta mucho leer, pero me gustaría enseñar. Entonces, ¿Pero tú crees que a través de porque ¿qué estilo es? ¿No tienes idea de qué estilo es? ¿O sí? No, porque lo tuyo es muy autodidacta, entonces. Sí, no tiene un estilo definido, entonces. Pero bien, pues, ¿no? Me parece súper bien. Por eso digo, quizás no es literatura lo que tú quieras estudiar, porque literatura te van a. Quizás perfeccionarte en una área específica. No, en literatura no sé, el motivo no lo tengo claro todavía, pero me llama la atención. O sea, igual lo dudo porque tengo que leer harto ahí, pero son cosas que hay que hacer. Sí, claramente. ¿Y tú crees que se puede musicalizar? Sí, más adelante igual me gustaría musicalizarlo. Sí. Hoy. ¿Cómo que? ¿Con rap? ¿O cualquier...? Sí, con rap, sí. Me gusta el rap. Bien. Ya saben, así que se pueden acercar y le escriben a algún rapero ahí, ¿por qué no? Se puede escribir. En el caso de la ilustración, bueno, me imagino que tú escribes el poema y después el ilustrador tiene que ver la forma que lo dibuja. Sí. Que fue con el libro... Un problema de insomnio. Fue la misma persona de la editorial, una de las que trabaja. ¿Te planteó esa alternativa? Sí. ¿Y costó? ¿Te gustó? Porque me imagino que te daban una... Sí, le dan plus al... Pero te hacía un dibujo y después y tú decías sí, no, o aceptas, o... No, a mí me gustaron todos, sí. Que yo había visto su trabajo igual. Ah, ya. Entonces, me gustaron todos. Bueno. En general, bueno, ¿y has participado en alguna feria de los libros, las ferias que también se colocan en la plaza Puente Alto? No, pero en actividades que se han hecho en Puente Alto, sí, con el colectivo... La verdad no me acuerdo el nombre de los colectivos, pero ahí en por el 13 de Gabriela, uh-huh. Ahí hay una plaza y ahí estuve leyendo una vez. Y en la Alberto Hurtado igual he estado leyendo, y ahí en la Florida. Y todos me han invitado los de la editorial. Ya que me dijiste que te gusta mucho enseñar. Eso me dijiste, que te gustaba enseñar. Sí, me gustaría porque no sé si tengo el don para enseñar, pero me gustaría. ¿Y por qué alguna pedagogía? El lenguaje. Sí, no, claramente, pero ¿te gustaría estudiar? Acá no, sí, porque está cerrado. Pero te gustaría en el fondo porque, tal cual como tú dices, la educación va cambiando. La educación ahora en la actualidad no es solamente educación formal, también está la educación, la formal, la típica del colegio, la universidad, etcétera, está la educación informal. Esta educación de las distintas agrupaciones, acercarte, que no sé si hay agrupaciones que se quieran acercar. Ejemplo, la misma Fundación Abrázame que estuvo antes de ti invitado acá, podrías tú también quizás si te invita, quizás si, qué sé yo, armar estos talleres que tú, o estas lecturas que tú has hecho, de empezar a motivar a los niños que estaban en situaciones, en hogares. Vulnerabilidad, de que puedan también ser tan autodidacta como tú. No sé si te gustaría eso, no estoy diciendo que se haga. No, me gustaría, si en verdad, donde me inviten voy a ir, porque me gusta eso. Y así se expande. ¿Nos puede leer algo más? Sí, obvio. ¿Cuál ahora? Del Controversia, del primero. Ok, de Controversia. ¿La música, Dani? Muchas gracias. El poema se llama No soy, pero estoy. Me siento distante de mí, ajeno de mí, aborrecido de mí, pero estoy en mí. Me siento capaz de volar, correr y nadar a la misma vez, pero estoy acostado y no puedo levantarme. Me siento matemático, físico y psicólogo, pero soy escritor y no soy nada más. Me siento drogado, ebrio y feliz, pero estoy tan angustiado en la ironía. Siento que soy fuerte, veloz e intrépido, pero estar quieto aquí me llama más la atención. Me siento aquí, me siento en Valdivia y en otros lados, pero en realidad estoy sentado en mi casa. ¿Por qué Valdivia? La ciudad donde voy siempre de vacaciones y...
Es bonito al día y es tranquilo. ¿Y te inspira o no te inspira? Sí, sí, me inspira. Quizás ahí está un poco. Durar dos cursos, ¿no? Cursos, si no quiero un piso. Pero ahí te inspira en el sentido de que, tal cual como tú me decías, el ritmo de día, que tú quieres buscar un poco más. Sí, más tranquilidad, porque aquí en Santiago a mí me dan crisis de pánico. ¿Ya? Sufro de crisis de pánico y aquí en Santiago, sobre todo la gente amontonada en el metro, en la micro. En cambio, allá en Valdivia igual hay harta gente ahora, pero por ejemplo, una pura micro me lleva de la casa al centro y, sí, bueno. Y en 20 minutos, media hora, no sé. Aquí a dos días se llaman un poquito más acompañado, ¿no? Sí, muy acompañado. Bastante acompañado, ¿viste? Sale un reportaje de la 2-10. Sí, notable. Es el verdadero bus de la diversidad. Así es, el bus del carrete, el bus de todo. ¿En qué parte? Bueno, en general, tú me contabas que has estado haciendo distintas actividades y que te invita especialmente la editorial. La editorial. Hablé un poquito de la editorial, ¿dónde la? Porque también te ha ayudado, ¿dónde la pueden encontrar? La editorial se llama Isidora Cartonera y está en Facebook, así, tal cual, Isidora Cartonera. Isidora Cartonera. Isidora Cartonera. Así que bueno, ya saben, la pueden buscar en Isidora Cartonera. Y los libros, que son 4, que tienen un precio bastante módico, lo pueden encontrar escribiéndoles acá, ¿cierto? A Fernando, perdón. Donde ahí en. A Fernando Pinto, ahí en este caso. Fernando Pinto, sí. Urtubia. Urtubia con H y con V. Con H y V. Que lo pueden encontrar ahí en. Un Poeta Desmesurado. O Poeta Desmesurado. Instagram y Facebook. En Instagram y Facebook, y ahí le pueden decir: quiero tu libro. Quiero varios. Llegar a acuerdo, o sea, pero. No, pero un bonito formato, ecológico, pero más que ecológico, no creo que por un par de hojas más, un par de hojas menos, vamos a salvar el planeta. Pero es bonito, sí. Es bonito, es económico, entonces ya llama la atención. Da gusto. Tener un libro así encima de un mueble se va a ver muy lindo después de haberlo leído. Muy bien, sí, algo muy importante que acabas de decir, después de haberlo leído. Así que siempre apoyemos acá a los poetas nacionales y en general estas iniciativas que de verdad. Es bastante, bastante positiva. Comentarios. ¿Alguna palabra al cierre? Saludos, lo que quieras. Tribuna para ti. Les quiero agradecer por la oportunidad. Es la primera y espero que no sea la última. Que... No. Y eso, muchas gracias. Y después, cuando saque el próximo libro, tenés que venir a hablar del próximo libro. Ya, pues. Aquí acá. Estamos. Cualquier cosa nos avise, hacemos un lanzamiento, hacemos algo. Siempre sí. Estamos apoyando nosotros a toda la gente de Puente Alto y en general a toda la gente. No, no toda la gente, porque es mucha gente, pero apoyamos. Yo soy de Colina y me apoyan. Sí, te apoyamos también. Pero apoyamos a los distintos artistas, en este caso de Puente Alto y otros más, porque han venido distintos, tal cual, poetas que estaban acá en el GAM, ¿te acuerdas? Sí. Que lanzan lanzamiento y por qué no. El próximo lanzamiento cuenta con nosotros en nuestro apoyo y difusión, que esa es la idea. Muchas gracias. Así que, pero haz la invitación también a la gente que adquiera todo el libro. Sí. O a tus seguidores. Ahí está tu cámara. A la gente que quiera tener los libros y para leerlo, o quizás por ahí tenerlo de adorno, alguna gente lo tiene de adorno. Me contactan al Facebook o al Instagram y un poema de regalo aparte, personal. Esa. Ajá. Personal. Ya lo saben, un poema de regalo personal, importante, me parece excelente. Un ofertón. Un ofertón del momento, así que. ¿Ofertón? No, genial, pues genial. Y me imagino que la firma también. Sí, la firma, sí, siempre. Ah, la dedicatoria. O sea, sí. Qué mejor tener un libro firmado por el autor. Genial, ¿por qué no? Fernando, te queremos agradecer que hayas venido y espero que tal cual como tú dijiste, no sea la última oportunidad. Cuenta con nosotros para cualquier difusión de tu próximo libro, lanzamiento, y ahí vamos a estar. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, si la gente quedó con ganas de ver los libros, puede verlos por el fanpage de nosotros y también, YouTube. Y también en YouTube. Pero también lo vas a ver aquí en el fanpage de nuestro poeta, porque va a estar etiquetado. Y vamos a ver los libros y ahí vamos a estar promocionando para que lo contacten y así saque más producciones. Michael. ¿Qué hubo? Vamos a ir a la música y vamos a volver con más invitados acá en Puente de Radio, ¿te parece? Me parece. Así que después de porque este momento. Porque si no me parece, no tengo nada de eso. Me tiene que parecer, po. Me preguntáis. Pero porque te quiero preguntar. Gracias. Vamos a volver. Qué considerado. ¿Para qué? Después de este momento de poesía, vamos a la música y volvemos con más Puente de Radio a hablar un poco de contingencia. ¿Te parece? Me parece excelente. Así que vamos con eso, con la música que viene ahora. Ya. ¿Cómo empezar?
Después de el gran poeta nacional, poeta altino Fernando Pinto, con más Puente de Radio. Y ahora estoy con Solito el 1, Solito el 2, Solito el par de patos, me acuerdo, con Michael Aviles. ¿Cómo estamos, Michael, nuevamente? Ya me preguntaste eso. Gracias, resulta molesto. No. Solito, es que me estaba acordando de los bingos. Eran más mulas los bingos de Cartagena. Pero yo me acordaba también del Litoral Central, pero yo iba a salir donde al Quisco. Ah, tú tenés más plata. No, eres más pituco. No, pero los bingos ochenteros de la Playa Grande, la terraza, eran más mula porque salía y no pasaba nada. Y cuando después hacían la revisión de los números, te iba a ir sacado líneas y la había sacado todas, po. Pero la revisión era más mula, nunca me gané. Oye, ni siquiera. ¿Y te acuerdas esa? Yo me acuerdo del avión. ¿Te acuerdas? ¿El avión de Fantasilandia? No, pues el avión de la ruleta, que la tiraban, giraban, y ahí lo hacían. Sí. Y ni hablar de tirarlo. Bueno, había tantos juegos que uno iba cuando chico que no era tan complejo, podemos decirlo, como ahora, que está más complejo. Más de mucha delincuencia en general, no solamente ahí, sino que en todo Chile. No, igual te cogoteaban, pero menos. Oye, Michael, hablé un poquito. Nosotros nos gusta hablar de la contingencia. Posteriormente vamos a hablar de contingencia internacional, pero lamentablemente. Es que han pasado tantas cosas que decidimos, claro, han pasado tantas cosas que decidimos dejar este bloque, pero precisamente para hablar de eso. No es porque se nos haya bajado un invitado, sino porque un poco hace hambre, ¿no? Claro. O publicidad. Claro. Pero sí, lo que queremos hablar justamente es con respecto a la política, la contingencia, con lo que sucedió en el Frente Amplio. ¿Por qué no hablemos de eso, no? ¿Te pica? Hablemos un poquito del Frente Amplio. ¿Qué te pareció lo que sucedió en el Frente Amplio el día martes? Justamente que esto sucedió el lunes, pero desencadenó en el día martes feriado, con la bajada y posteriormente ahora ya no es veto de Mayol. Cuéntanos un poquito. Raro por decirlo menos, pero bueno, uno puede analizar un montón de cosas. La verdad, a mí, por ejemplo, nunca me hay la gente que nos sigue en Twitter ahí. Sí, saludo. Sí. Nunca he encontrado como a Jackson, por ejemplo, una persona muy leal. Siempre, nunca le he comprado su discurso. Qué bueno, porque viene de invitado ahora. Sí, sí. Nunca le he comprado su discurso. Yo encuentro que todo lo que el movimiento estudiantil que hizo, del cual no se ha obtenido mucho salvo la gratuidad, una beca fondeada de sistema de gratuidad, por ahora, esperemos que la gratuidad siga creciendo y sea gratuidad como corresponde para todo, para la gran mayoría, ¿cierto? Y no una beca para solo algunos, que por lo demás, bueno, aquí tampoco hay que ser malagradecido, es una beca
que ha sido bien utilizada por la gente más vulnerable, pero se requiere ampliar un poco más, ¿cierto? Siempre. Pero más allá de eso, el movimiento estudiantil del año 2011, creo que ellos, todos los grupos, Jackson, Vallejo en ese momento, posteriormente Boric, que bueno, creo, si no me equivoco, la diputada Camila va a venir también, la esperemos acá también, sí, ideal. Yo creo que lo fue un uso para fines personales. ¿Ya? Ya, o sea, está la posibilidad de pensar de que después se dieron cuenta que podían llegar al Congreso, pero que, defensores de este movimiento lo hicieron con esa intención. En general la política es personalista, y eso tengo que dejarlo claro. Toda la gente que quiere participar en política, que quiere obtener algún cargo, existe algo de personalismo. Si no, claramente no lo haría. No, sí tiene, pero cuando te venden un discurso, por ejemplo, el discurso que tiró Meo al principio, el Partido Progresista, algo nuevo, ¿cierto? Siendo que lo único que él quería era, a toda costa, a cualquier costa, lo quedó claro ahora con Sokimich, ¿cierto? Es hacerse... un puesto y hacerse una fama para llegar al poder. Más allá de eso, bueno, retomando el tema de Mayol, yo creo que era un tema que perfectamente bien se podía solucionar entre ellos. Así es. Creo que era innecesario hacer público una situación como esta, pero bueno, conociendo o no conociendo, pero la idea, insisto, no necesariamente tiene que ser así, pero es mi impresión, entendiendo que Jackson, actuando como actúa, creo que la hizo pública con esa intención. De sacar un beneficio político y bajar de frente a alguien que le voy a resultar un poco... más complejo para la elección. Así es. Mira, yo siento que, bueno, no es que siento, lo que vi y lo que pienso en general es que fue muy mal manejo del Frente Amplio. Utilizaron política, la típica política que molesta a todo el mundo, esta política antigua de poner el pie sobre el otro y bajarlo. Independientemente, yo no digo que ninguno de los dos sean santos de mi devoción, pero lo que sí molesta es el porqué de bajar, ¿me entiendes? Sí. Y también lo que sucedió después. A mí no me gustó mucho, también siento que la candidata presidencial... pero es que eso me dio mucha risa. Siento que la candidata presidencial se equivocó también en tomar partido y hablar un poco de feminismo. Es la Beatriz. Cuando el audio en realidad no sonó tan de mató, no fue en contra tampoco de la mujer. Entonces, al final hay que tener mucho cuidado porque el feminismo es algo serio. Yo no lo encontré amedrentador. No, por eso te digo. Entonces, no hay que tomar solamente las banderas porque sí, porque se comunica contra una mujer. El feminismo es algo serio. Y si se está luchando por eso, para mejorar las condiciones de las mujeres, para que no pasen a llorar a las mujeres, hay que hablar en serio. Sí. Eso, porque en el fondo, entonces, lo que fue ahí de Mayol con esta chica, no, entonces no podrías hablar con nadie. Ahora ponte un rato, sin yo ser partidario de Mayol. La mucho, no, que un comentario que se mandó, que yo digo, perdónenme los auditores, no voy a ser más cara raja. Dijo, la ropa sucia se lava en casa. ¡Sale! Si hiciste público tu problema con Rincón, ¿cachai? ¿De qué manera lo hicieron público? La pataleta que hicieron cuando Rincón se tiró a candidato. Pero piensa que le sirvió. No, absolutamente. ¿Cuánto aumentó en la...? Sí, absolutamente, pero no podéis mandarte esa frase, decir la ropa sucia se lava en casa. Claro, tiene razón, pero no podéis decirla tú. O sea, demócrata cristiana, ¿cómo hiciste, ventilaste tu problema con un diputado, ¿cierto? Con una causa hace no sé cuántos años, no estoy justificándola tampoco, pero una causa que se supone está prescrito y ya cumplió condena, qué sé yo, no me interesa, pero o sea, no podés decir eso. ¿Sabes, Michael? Yo siento que en el fondo está corriendo solo Piñera y quizás, claro, por lo mismo él no se moja con nada, no va a decir nada porque se está dando cuenta, quizás, que la gente que viene atrás se está tropezando automáticamente, se está haciendo como autogoles. Exacto. Por ejemplo, el poder político quizás que tenía. Vamos a ver cuánto le va a afectar a Beatriz Sánchez en las declaraciones o el problema que existió ahora con el Frente Amplio, porque ahí era la opción de tomar un liderazgo serio y titubeó. Yo siento que titubeó y lamentablemente titubeó. Yo siento que a Chile le necesita gente con personalidad. Lo que se le critica a la presidenta Bachelet es falta de liderazgo en esos momentos precisos. Y creo que Beatriz Sánchez, que iba súper bien en la encuesta, y quizás me estoy equivocando, le faltó en ese momento tomar las riendas y decir, aquí soy yo la candidata que representa el Frente Amplio y quizás tomar ciertas decisiones. Sí, pero... Lo que crees muy bien, según mi perspectiva, no sabemos... No sé lo que va a pasar posteriormente. Sí, este es un tema de opinión personal y nadie es dueño, la verdad, nunca. No. Pero acá, lo que te estaba diciendo al principio... Yo poniéndome un poco en el lugar de Mayol, que sin ser pro Mayol ni mucho menos. No, porque aparte como programa estamos molestos con él porque nos dejó plantado tres veces. Tres veces, igual que otros. ¿Ya? Sí, que me da hambre. No, pero han sido dos veces, pero la tercera la han sido, como dijiste. Así Mira, es. Poniéndonos en el lugar de Mayol. Una persona que genera un movimiento,
¿ya? Genera este movimiento, quien hace un trabajo previo para presentarse como presidenciable, quien integra a estos otros movimientos, en este caso yo, perdón mi ignorancia, pero desconozco si Revolución Democrática ya está constituida como partido político. Perfecto, integrando este partido, y de repente la nada le chantan una candidata más. Donde se supone que él estaba liderando este movimiento, ¿cierto? Le ponen una candidata. Sí. Él en su momento, bueno, yo creo que cualquiera se molesta, le da la tontera, ¿cierto? Y se pone a alegar. Sí. ¿Ya? Entonces ya, primero le cortan el tema para tirarse como candidato presidencial directo, por lo cual tiene que ir a primarias. Así es. ¿Ya? Y después ahora está con la posibilidad de tener un distrito, que están hablando de los cupos, que los cupos por aquí, los cupos del partido por acá. Política. Exacto, está en el tema, salió en su defensa, lo único que salieron que fueron consecuentes fueron los del Partido Humanista Verde, hay que reconocerlo. Dijeron su cupo siempre ha estado disponible, está el cupo disponible acá. Incluso del otro distrito se había bajado un candidato para darle el cupo a él. Oye, pero si hablabas de pacto, ¿qué te parece el pacto que... No por cortarte, pero ¿qué pasó con el pacto que tomó la Democracia Cristiana? La Democracia Cristiana tomó el pacto con el MAS. O sea, históricamente la Democracia Cristiana no tiene nada que ver con el MAS. No. Bueno, está con el Partido Comunista también, así que no este pacto, digo que está no, en pero la están, misma coalición. Están, entonces, tampoco, no, y nunca han estado muy de acuerdo con que el Partido Comunista esté dentro de la nueva mayoría. Tú sabes, la Democracia Cristiana es un movimiento a nivel internacional también. En Chile el único lado que tiene una tendencia izquierdista, entre comillas. Sí, entre ya comillas. Entonces... Quizás nos van a retar. Sí, como dijo León Murillo, son medio ampolleras, siempre atornillan para la derecha. No, claramente, pero también por la luz. Sí, hay otro dicho. El punto es que están con el MAS y con la izquierda cristiana, si no me equivoco, algo así. Sí, bueno, entre cristiano y creyente se eran. El punto es súper raro, entonces se ve feo. Porque lo que molesta es que se mantiene lo mismo en la política. Entonces, yo no digo que me da lo mismo porque peor... vote la gente, de verdad, pero creo que es el momento de hacer un cambio. Cambio para el que sea, las decisiones del pueblo, como se dice, pero realmente veamos todos los partidos políticos, todas las agrupaciones, basta. Pero basta, para ver, mira. Basta de que también nosotros, oye, si no somos tontos, aunque en realidad es que no sé qué tanto. Si un personaje, tonto, por ejemplo, como Piñera, ¿sí? Como Piñera, independiente, acá yo aquí en este momento no tengo ningún candidato que me represente, ¿ya? Por consiguiente, como dije en el primer bloque, yo disparo para todos lados, parejito. Pero si una persona como Piñera, declarado reo en su momento, ¿ya? Con no, causa. Me corrigió Mauro Lombardi, pero fue declarado reo, como lo dijo el alcalde de Puente Alto, fue declarado reo, ¿ya? Mónica Madariaga declaró que ella, la única, como ministra de Justicia, la única y los que movió fue poder levantar esta orden de captura en contra de Sebastián Piñera. Eso en primer lugar. Por otra parte, una persona que manipuló las cifras, porque todos hablan del crecimiento económico de Piñera. ¿Ya? Si Piñera fue capaz, ya, o su equipo, o su coalición... Qué genial, me estoy viendo ahí. Mira. ¿Te estás viendo? ¿Ya? A ver. Mira. Perfecto. Disculpe a la gente, vamos a mirar en vivo. No estamos en vivo. Estamos en vivo por Twitter. Pucha, esto estamos en vivo. No digamos nada. Dale. Gracias por cortarme la idea. Espérate. Si Piñera, que todos hablan del crecimiento económico que existió supuestamente durante el gobierno de Piñera. Si su coalición, su gobierno, fueron tan miserables para manipular las cifras del censo, o sea, de un inventario a nivel nacional, ¿quién te dice que no fueron capaces de manipular las cifras económicas de las cuales se habla? Así es. Entonces, no, el Mira, tema yo... de las cifras, dicen los números no mienten. No mienten los números, mienten los que escriben los números. Ya, en ese sentido. Y que un personaje como eso tenga la relevancia de hoy en día y tenga la viabilidad que tiene hoy en día, simplemente habla de la sociedad miserable que hemos creado entre todos. La estupidez que hemos, me incluyo, ya, por la cual estamos pasando. O sea, donde una persona dice, no me tropiezo con la piedra dos veces. Ya lo hicimos con una presidenta, lamentablemente. ¿Ya? Y creo que con el caso Piñera va a volver a hacer lo mismo. Bien, bueno, todas las declaraciones son de particular... Exclusiva responsabilidad de quien la evita, o sea, yo. Así es. Brazos cortos En general, no, bueno, todos los candidatos que están... Invitamos a todos los candidatos, después de decir esto, invitamos a todos los candidatos que... Pero sabéis que, mira, cuando fueron las municipales, vinieron concejales, yo le dije lo que le tenía que decir en el ambiente de respeto que ellos se merecen así como es. Ser humano. Así ya, es. Más de su coalición, eso... Michael, mira... Me parece súper bien, vamos a continuar, no te estoy cortando, Michael, por si acaso, sino que vamos a continuar porque ya llegó nuestro invitado, así que te parece que vamos a la música y vamos al último bloque, vamos a hablar de contingencia, principalmente de los atentados que sucedieron. Lamentablemente, una vez más, tenemos que estar hablando de Barcelona. Atentados.
y en realidad cómo está el mundo en general. Así que, y cómo está nuestra realidad también, porque es experto en derecho al consumidor, así que vamos a tirarle algunas preguntas que tenemos que saber. Así es. ¿Sí? Claramente vamos a hablar de derecho al consumidor. ¡Máchame la ley del CERNAC! Toda la razón, toda vamos a hablar del derecho al consumidor. ¿Por qué estaba pensando en otra cosa? Pero es que también tiene que ver con un tema internacional. Así es. Vamos a la música y volvemos con más Puente de Radio para terminar aquí nuestro último bloque de este programa del día 20 de agosto. Vamos con eso y volvemos con más Puente de Radio.
Ya sí, ahora sí, estamos en nuestro último bloque de Puente de Radio después de esta conversación con Mike, este desahogo ciudadano, fue un poquito más que contra la política en general. Tenemos el. Y vamos a seguir desahogándonos porque lo de ahora es mejor. Así es, igual está un poco fuerte todo. Por favor, Dani, muchas gracias, Dani. Fuerte los temas. Así es. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Todos los temas han sido importantes, pero vamos a hablar de un tema que yo creo que le va a gustar mucho a la gente. ¿Qué es? Los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor. Es importantísimo porque, pucha, que las distintas empresas, yo creo que se burlan un poco de nosotros los clientes. En general, no todas. Partiendo del CERNAC para abajo. Sí, pero ahí por eso tenemos acá al experto. Y quien nos acompaña es un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, abogado, magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes y está egresado ya de magíster de Derecho de Universidad de Chile. Le queda la tesis en ese sentido. Correcto. Ah, así es, le queda lo más importante. Ay, lo más complejo de una tesis. Uf. La normada. Ah, ya. No, que es complejo la tesis. Pero quien nos acompaña es Fabián González. Bienvenido, Fabián. Hola, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bastante bien. Cuéntanos, Fabián, un poquito con respecto a... Bueno, perdón. Y se desempeña en el área de derecho privado. Correcto. Me falta así un poco. Cuéntanos un poquito a... ¿A qué se refiere la ley la legislación de consumo que impera en el país? Bueno, la legislación de consumo en términos generales puede decirse que es una legislación especial respecto de la aplicación general de la norma. Es decir, está el Código Civil que regula las interacciones entre particulares de un modo muy amplio, muy general. Es un Código Civil que, recordemos, es del siglo XIX, del año 1857, y en donde obviamente la economía era bastante distinta a lo que es el mercado actual. Por lo tanto, la ley del consumidor, ya desde aproximadamente 150 años después del código, es decir, año 1997, se dicta y lo que pretende es regular las relaciones entre un denominado consumidor versus un proveedor, que son como las contrapartes que existen en la relación de consumo. Y en ese sentido, la legislación tal cual ha tenido sus distintos tiempos. ¿Tú cómo crees que está en la actualidad? ¿Está actualizada acorde a los tiempos o no? Mira, a ver, la legislación de consumo parte en el año 1997, hay una modificación sustancial en el año 2004, que en algún sentido incorpora, por ejemplo, los procedimientos colectivos o demandas colectivas, ¿verdad? Y digamos que en términos generales la legislación todavía está al debe, bastante al debe a lo que demanda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay situaciones que todavía a nosotros nos parecen aberrantes y que se siguen produciendo. Repactaciones unilaterales, claro. Cortes de luz donde nadie se hace responsable, fraudes en las tarjetas o a nivel bancario en general, cuando hay ciertas ventas atadas donde al consumidor le incorporan un seguro que ni siquiera lo sabe. Hay una serie de antecedentes, digamos, en la realidad, digamos, empírica o lo que sucede actualmente, que nos permiten concluir razonadamente de que la legislación de consumo parece que todavía no responde a las necesidades actuales. Y en ese sentido, Fabián, ¿cuáles son los derechos que tenemos nosotros con los consumidores más importantes que se podría hacer? Bueno, la legislación de consumo reconoce varios derechos, por lo menos los más importantes son, por ejemplo, el derecho a ser informado, el derecho a que respete los términos y condiciones en virtud de las cuales uno va a contratar. También hay una protección importante a nivel de la publicidad. También hay derecho a ser reparado, o sea, es decir, a ser indemnizado adecuadamente en todos los daños patrimoniales y morales. Y eso lo señala expresamente el artículo 3, letra E, de la Ley de Protección al Consumidor. O sea, tanto los patrimoniales, es decir, digamos, todos los bienes patrimoniales, o sea, todo lo evaluable en dinero, más el daño moral. Es decir, si afecta mi integridad física o psicológica, en términos muy amplios, eso también es indemnizable en sede de consumidor. Mira, yo te quiero proponer que vamos a hablar como de ciertos casos y ahí tú nos puedes decir, porque la gente le ha pasado, y de esa manera decir qué acciones se pueden hacer, si corresponde o no, si se daña el patrimonio moral, tal cual como tú decías. Correcto. En el caso, mira, Michael va a contar una historia con respecto a lo que le sucedió a él con una compañía. No, pero antes de eso quiero, que habló un tema porque yo creo que la clase media, tenemos la gran mayoría ya un sistema que siempre lo hacemos uso, que es tener dos cuentas corrientes. Una,
para el crédito hipotecario, sí, y otra la que hace uso comúnmente. Es muy normal eso. Me está haciendo llorar. Ya, tranquilo. Y las dos de hecho, me está sonando el celular ya. Y reventamos las dos líneas de crédito, pero no importa, ese es otro tema, ¿ya? Y repactado. Pero en cada una de esas dos cuentas corrientes, yo tengo el seguro de fraude. Correcto. Eso, de acuerdo a lo que tú dijiste, no debería tenerlo, porque también escuché el otro día que el banco tiene la obligación de brindarme un servicio seguro. En el caso de que mi seguridad sea vulnerada, ¿ya? Ellos tienen que hacerse responsables y no tienen que regirse por un seguro contra fraude que, en estricto rigor, en el banco BCI me cobran 9.800 pesos, que te lo cobran en UF más encima, que suben todos los meses, y en el Santander es de aproximadamente 12.000 pesos. Tenemos los mismos bancos. Bueno, ¿qué ocurre en ese caso? Lo que pasa es que esto queda igual a la interpretación que hagan las partes. ¿Por qué lo digo así? Porque normalmente uno no negocia con un banco, normalmente los contratos ya están prediseñados, hay una propuesta unilateral del proveedor y al consumidor solamente le queda aceptarla o desecharla en bloque. No hay posibilidad de negociar las cláusulas específicas del contrato. Exacto. ¿Pero qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que hay ciertos contratos que por su naturaleza implican ciertos deberes u obligaciones para las partes. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa de transporte, por ejemplo, transporte de personas, en donde sí uno implícitamente podría decir, claro, aquí hay un deber de seguridad para las personas y se deduce de la naturaleza del contrato, versus a un contrato de cuenta corriente en donde no necesariamente podría estar involucrada una obligación de seguridad para el consumidor. Y eso puede discutirse para ambos lados. Es decir, sí, como tú lo puedes afirmar muy bien, o yo podría decir, bueno, no, porque el contrato de cuenta corriente es un contrato para hablar más bien de dinero, digamos. Transacciones, qué sé yo, y una cartola que te va a informar de todas tus operaciones que realices en el mercado. Claro. Ahora, ¿eso implica necesariamente también una obligación de seguridad de parte del banco hacia el consumidor? Podría ser, pero esto, como te digo, queda a la interpretación que hagan las partes, y si llegas a ver algún tema de incumplimiento contractual que se verá en tribunales, se determinará si efectivamente el banco o la institución financiera en general tenía esa obligación, es decir, de proveer una seguridad al consumidor o no la tenía. Claro. Sí, lo que pasa, para terminar la idea, lo que pasa es que efectivamente, ante lo mismo, al encargado que estaba en ese día en la prensa, dijo, a ver, si la gente no tiene problema para pagar 10.000 pesos mensual en promedio, ya, que contrate el seguro, porque en estricto rigor la justicia va a actuar igual, ¿cierto?, o sea, a favor del consumidor, pero se va a demorar más porque la vuelta va a ser mayor a poner una demanda, ¿cierto?, en contra de la institución bancaria. Sí. Si te clonan la tarjeta y te sacaron todo tu sueldo, ¿ya? Resulta que si tienes este seguro, se demoran aproximadamente 5 días en reponerte todo porque tienes el seguro. Si no, se va a demorar lo que demora el juicio en reponerte ese dinero. Entonces ahí dicen que si la gente tiene esa opción... Y con la incertidumbre que implica un juicio. Porque no necesariamente el hecho de que nosotros creamos que el banco incumplió una obligación, que es una idea personal, digamos, una idea totalmente subjetiva, a que eso efectivamente el tribunal lo considere así. Pero Fabián, el banco no por nos brinda un servicio de tener una cuenta corriente, una cuenta vista, de lo mismo, y no entrega un crédito, etcétera, ya al momento de pasarnos una tarjeta. Correcto. El banco no está dando ese servicio. Correcto. Y nosotros, a través de que cada vez que sacamos plata o consumimos, se le está dando una rentabilidad a ese banco. Correcto. Y de hecho cobran por cada operación. Si es cuenta corriente o no, pues ahí te cobran una mensualidad. Correcto. Pero, no por el hecho de ya usarlos, ellos deberían tener asegurado eso. Este seguro extra, tal cual también, parece que vi la misma entrevista que escuché, por ya ser clientes, tenemos el seguro. Porque el banco te brinda el servicio. Claro. ¿Por qué hay que contratar un seguro extra? Lo mismo pasa, estamos hablando del banco, lo mismo pasa con las tiendas de retail, que típico que tú compras un computador y esto sí que automáticamente ya tienes una garantía. Pero como que te asumen una extra garantía, siendo que no debería ser. Claro, lo que pasa es que ahí, lamentablemente, la legislación de consumo... Hay una garantía legal, partamos de eso. Sí. Hay una garantía legal de 3 meses, ya que está en el artículo 20. Todos lo conocen, bueno, y si no lo conocen, se los comento. Hay garantías, además, adicionales. Es decir, aparte de la garantía legal de los 3 meses, 1 año, 2 años, los que estimen pertinentes las partes. La pregunta es, entonces, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué tendría que el proveedor otorgar una garantía adicional, siendo que yo, en mi calidad de consumidor, tengo derecho a la seguridad en el consumo y tengo derecho a la seguridad en toda clase de negociaciones o, digamos, de contratos que yo celebre con el proveedor?
Bueno, lamentablemente la respuesta a esa pregunta sería porque en algún sentido hay que limitar también la responsabilidad tanto del proveedor y también asegurar una especie de diligencia de parte del consumidor. Porque imagínate que si fuera así, entonces cada consumidor diría, no, total, me van a responder. O no, total, el proveedor se va a hacer cargo. Claro. Entonces también implica imponer sobre el consumidor ciertas conductas diligentes para también preservar el bien que ha adquirido o la prestación del servicio, versus también la a la limitación que tiene en este caso el proveedor. Yo quería consultar justamente con respecto al banco. Yo también tengo un crédito hipotecario, me parece que el mismo banco que Michael. Pero automáticamente te dicen, bueno, nosotros te damos el crédito, ya me pasó, pero tienes que ser cliente. Sí, po. Y se supone que no debería hacer eso. Yo lo sabía. Claro. Yo sabía ya. Yo dije, no me pienso hacer cliente, pero ellos me dicen, si no te haces cliente, no te damos nada. Sí. Claro. No te damos nada. Entonces, claramente uno se ve atado porque también está el sueño de uno, está la tranquilidad, uno piensa por su familia, etcétera. Y pucha, por algo estás buscando ese crédito. Y uno dice, no, ya por último no lo ocupo. Y terminé reventando la línea de crédito, me di cuenta. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? La noción de consumidor, lamentablemente, en la legislación de consumo actual, la noción de consumidor está muy al debe de lo que realmente debiese implicar el concepto de consumidor. O sea, consumidor no es solamente una persona que compra un bien. En la jurisprudencia se ha fallado de que consumidor es aquel tanto aquella persona que compra, como también aquella persona que no comprando igualmente utiliza el bien o servicio finalmente. Por ejemplo, si un matrimonio, qué sé yo, el marido compra un vehículo y luego se lo regala a su mujer, este vehículo posteriormente presenta desperfectos que producen a lo mejor un accidente con lesiones o con un resultado fatal. ¿Quién diría que esa persona, es decir, la mujer de este marido que compró el vehículo, no era consumidora porque no era destinataria final? No, sí era consumidora, porque la jurisprudencia así lo ha fallado. Y así lo entienden todos los tribunales hoy en día. Lamentablemente también ha habido una antigua jurisprudencia que decía no, solamente es consumidor aquel que compra. Y se excluyen todas las otras categorías de consumidor. También esto sirve, por ejemplo, para ilustrar la idea a propósito del caso Enel, claro, en donde por los cortes de luz, no solamente se ve afectado el consumidor que contrató con la empresa, sino que también todo el grupo familiar. Sí, sí. El marido, el abuelo, el hijo, qué sé yo, o la persona que estaba llegada ahí, no tengo idea. Son muchas personas. Y ahí, yo lo que no entiendo, porque yo entiendo que ahora, bueno, salió la semana la multa, y ni siquiera era por la nevazón, sino que eran las lluvias anteriores, claro, de 9.000 millones de pesos. Yo lo que no entiendo es el reparo que les dan a la gente, que te dicen, ya, te vamos a descontar tantos meses. Y por cómo cuantifican, ¿quién dice que ese es el costo? Porque tú me hablabas un poco, Fabián, de que existe el costo material, pero también existe existe el daño moral. Correcto. ¿Y quién cuantifica ese daño moral? Ejemplo, porque creo que en una comuna falleció una persona que necesitaba asistencia. Correcto. Y falleció. Ese daño moral no tiene costo, porque en ese fondo, o sea, tiene un... ¿Cómo puedes valorizar? Es incalculable. Lo que pasa es que el almacenero que perdió todos sus productos por no tener refrigerado. Claro. Correcto. Mira, en ese sentido el concepto de daño moral es amplio. Es amplio porque implica una integridad física, psicológica, emocional, etcétera, salud, etcétera, etcétera. Muchas cosas que tanto en la dogmática civil, es decir, la doctrina del derecho y la jurisprudencia sí lo han entendido. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se valora eso? Y lamentablemente no hay un parámetro objetivo que a ti te permita decir, mira, la vida de este ser humano vale 100 millones de pesos y la vida de este otro vale 50. Claro. Eso es subjetivo y queda... ¿Y qué es lo que dice la jurisprudencia? Es decir, ¿qué dicen los tribunales? Queda a la prudencia del juez determinar, de acuerdo a las circunstancias concretas, si se ha configurado el daño moral y en qué y su cuantificación. Hay temas... Es subjetivo. Sí, hay temas... Ojo, el consumidor tiene derechos y también tiene deberes. Voy a ver un poquito la otra cara de la moneda y después de la música te cuento el caso que yo creo que a mucha gente le va a importar, ¿cierto? Sí, tu caso. Sí, porque, a ver, vamos por la otra cara. Mi mamá está a cargo de una tienda, encargada de una tienda de casi el retail, ¿ya? Entonces tiene que lidiar muchas veces con eso y siempre mi mamá me le dice, mamita, perdona, pero dice, la vieja siempre me saca la ley del consumir y de repente no tiene ni idea. Y es verdad, y me pasó a mí, porque una vez mi señora, perdón, mi amor, me regaló unos zapatos que por todo lo otro dije, no me gustan, y me los regaló igual. Fui a devolverlo a Guante, le digo el tiro. En Guante no devuelve las cosas porque no le gustan. Entonces fui a Guante y dije, lo compraron hace menos de 7 días. Y es que no me gustaron. ¿Y qué? No me interesa. O sea, no me lo dijo con esa vez. Igual me atendió bien. Le dije, pero ¿y la ley del consumo? ¿No tengo 7 días para devolverlo? No, ahí está la ley. Y en ninguna parte dice que por gusto tú lo puedes devolver.
eso no está dentro de la ley. Y eso yo no lo sabía. Y la gente cree que eso es legal. Y no es así. Salvo que tenga alguna falla, algún problema de fábrica, ahí recién uno lo puede cambiar. Fui a otra tienda donde me dijeron, no se preocupe, acá no nos vamos a complicar, déjelo acá, vamos a tirar los servicios técnicos, podemos decir que no hay otra talla nomás. Punto. Ven la forma de solucionar, porque es un tema de cultura también del vendedor. Claro. Pero ojo, el consumidor tiene derechos y deberes. Y uno de sus deberes es estar... Pucha, bien informado respecto a la ley, porque la ley tiene muchos pasos y tiene muchas... De hecho, la misma ley dice en texto expreso que el consumidor tiene el deber de informarse responsablemente. O sea, lo dice la misma ley. Tiene derecho a ser informado de todas las condiciones del producto, del bien o servicio, pero además el deber de informarse. Exacto. Y actuar obviamente sobre la base de esa información de manera diligente. Ahora, lo que comentaba Michael es relevante porque... Como dice, hay muchas personas que dicen, claro, la ley del consumo, devuélvame el dinero, yo le traigo el producto, no, estoy dentro de los 7 días o de los 10 días. Bueno, ocurre que hay ciertas empresas del retail, ciertas tiendas, que utilizan como política una garantía de satisfacción. Es decir, si a usted no le gusta el producto en 7, 10 días, 15 días, los días que ellos estimen, y si está, no está usado, no tiene desperfecto, usted lo puede devolver. Pero legalmente hablando, si ustedes me preguntan a mí, eso no se puede hacer porque infringe un principio fundamental de la contratación. Pero lo que acordamos, eso es. Y yo no puedo salirme de un contrato porque yo quiera o devolver las cosas. Claro, pero sí lo puedes cambiar. Por eso te aceptan el cambio. No lo puedes cambiar así nomás, sino cuando tiene algún desperfecto, alguna falla. Porque es una garantía que funciona. La garantía del artículo 20 funciona en base a alguna falla que tenga el producto. Ojo que y nace un triple derecho ahí. Pero en general las tiendas sí te aceptan el cambio. O sea, ya, ok, gastaste 10 mil pesos, ok, toma, escoge otro producto por 10 mil pesos si fuera por gusto. Dependiendo. Así que mira, si hay variado, bueno, depende variado, de también. Claro. Lo que pasa es que cuando un producto presenta fallas, ¿qué es lo que se activan? Tres derechos: la reposición del bien, es decir, cámbiamelo por otro. Sí, claro. La devolución, y por lo tanto me entregan el dinero. Y la reparación gratuita. Yo puedo escoger cualquiera de esos tres. ¿Qué es lo que utiliza la empresa en general? Trata de no desvincularse con el consumidor, es decir, mantengamos la venta, no le devolvamos el dinero, sino que reparémoslo, en el peor de los casos. Exacto. O repon el producto por otro. Te cuento un pequeño caso. Brevemente, antes no volvemos a hacer esto. Hace rato me estás diciendo brevemente. Brevemente, ¿no? Un caso de Estados Unidos. Brevemente, me acordaste de... Brevemente. Caso de Estados Unidos. Mira, una persona conocida que fue... El que suena esta silla. La hija que está radicada allá, ¿cierto? ¿Ya? Fueron todos porque nació uno de sus hijos. Y fueron de compra y se compró una especie de parlante de estos que son Bluetooth, ¿ya? Ejemplo, se lo compró a $100. De repente llega a la casa, oye, pero si yo me compré el mismo en tan tienda en $70. Y la hija dijo, anda a devolverlo. Pero ¿cómo le va a devolver si lo abrí? No, anda a devolverlo y dile que yo por qué te lo compraste en otro lado. Y fue a la tienda y le dijo, lo quiero devolver. Ok, ¿puedo saber por qué? Dijo el vendedor. Sí, porque la otra tienda estaba a $70. Si yo le devuelvo los $30, ¿usted se queda con él? Sí, pues sí, eso es, listo, ahí están los $30. Pero es otra cultura. No le vamos a pedir al chileno mierda que haga eso. Difícil. Es un caso. Brevemente. Ya, muy brevemente. Bueno, le cuento a la gente que vamos a la música y volvemos con Fabián. Pero antes de ir a la música y volver con Fabián, háblanos un poquito de nuestro auspiciador chileideas.com. Chileideas.com, bueno, es el portal dispuesto para los grandes emprendedores que tienen alguna idea, ¿cierto? Para maestros que presentan algún oficio para que se integren, ¿cierto? A este staff que presta servicio y también están con esta idea de este generador, ¿cierto? Autosuficiente, recargable, que puede generar, ¿cierto? Energía eléctrica a propósito de los B-Power, los cortes de electricidad. Así, está este generador, el B-Power, que le sirve para dar luz a toda su casa nuevamente. Es como ¿no es un generador? Es como la red seca. Claramente. Se les corta la luz. ¡Pum! Enchufan B-Power y tienen luz nuevamente y pueden gozar de todos los beneficios de tener la luz. Problema. O sea, no todos los beneficios porque lo más probable es que no te llegue la señal del cable, que es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar después. Pero chileideas.com, así que ya lo saben. Tu idea hecha realidad. Chileideas.com, en todas las redes sociales también lo pueden encontrar como Chile Ideas. De hecho, yo encontré a través de Chile Ideas un proveedor, se podría decir, para una fiesta de cumpleaños y otras cosas más. Así ya sabes. Y principalmente está dedicado a la construcción, con Chile Ideas Construcción. Es un nuevo portal. Vamos a la música y volvemos con Fabián González, que está muy interesante la temática del consumidor. Así que vamos a la música y volvemos con más. Ponte TV, radio. Ponte el teléfono. ¿Qué me estás cobrando?
Esa música, volvemos ahora sí con nuestro último bloque de Puente de Radio. Dani, si nos puedes bajar un poquito la música, por favor. Volvemos acá con un tema súper interesante, o sea, son todos los temas muy interesantes, pero que en realidad es como más cotidiano, se podría decir. Que estamos hablando con Fabián González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, acá por la 106.5 FM Radio Imagen, desde acá. Abogado. ¿Cierto? Abogado y acá de los estudios de la universidad. Hablando un poco de nuestros derechos, los derechos del consumidor. Y justamente te habíamos planteado, Fabián, que te queríamos contar un caso. Uh-huh. Un caso puntual que lo va a contar Michael, que yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Por lo menos a mí también me ha pasado. Yo también tuve problemas con una compañía de servicios de internet o cable, se podría decir. Uh-huh. O señal digital ahora de televisión. Por favor, plantear el caso y vemos. Y ahí después tú nos das la... ¿Ok, Fabián? Okay. Estaba viendo tele con mi hijo un día sábado. 16 horas aproximadamente, y se cayó la señal de cable, de GTD, ¿ya? GTD Manquehue. Se cayó, voy arriba, el otro deco, todo malo, era la señal, porque están los dos decos con problemas. Llamo por teléfono, después de, en promedio se demoran como 15 a 20 minutos en darte una solución, espera en línea, que te contacten, que encontrar en el menú, si desea esto, marque tanto, todo eso, se suma, ya uno, yo estaba con la mejor disposición, y el tipo que me atiende me dice, no, que es problema del deco. Pero ¿cómo hace el problema el deco? Si están fallando los dos decos al mismo tiempo. Eso me arroja acá en el sistema. Tiene que ir un técnico. Ya, que venga entonces. Tenemos para el lunes entre 14 y 18 horas. Era sábado, ¿ya? Estamos acostumbrados a tener acceso a ver televisión. Si una cuestión no es de extrema necesidad, como un corte de luz, pero la señal. Entonces,
es que me arroja eso. Y dije, ¿pero cómo me dices que fallaron los dos decos mágicamente? Yo le dije, mira, si yo tengo dos lavadoras y las dos me fallan al mismo tiempo, es porque un golpe de corriente la echó a perder. ¿Cómo no va a tener una? Es que eso me dice y eso tiene que esperar. Y me dio el filo porque yo le hablaba y le decía, no, eso, listo. Me quedé con internet. Empecé a hacer uso de la plataforma Netflix, mientras tanto, la cual aproximadamente a las 22 horas se cayó también internet. Entonces llamé 20, 30 minutos esperando que me respondiera. Ahí yo bajé un poco el tono y yo dije, lo más probable es que la persona que me conteste tenga un turno de noche, no tiene la culpa, voy a hacer lo más tranquilo que mi estado de ánimo en este momento me permita hacer. Llamé y me dicen, ya lo que pasa es que usted tiene una visita pendiente, entonces vamos a tener que meterlo para la visita que le va a dar el técnico. Y dije, pero ¿cuál es la solución ahora? No, es que no sabemos, pero ¿cómo no hacer? Lo que pasa es que acá no nos arroja nada, lo más probable es que se haya caído el servidor. Dije, pero ¿cómo me decís? ¿Qué significa eso? Es que no, es como que se cae el servidor y todo. Ya, pero dime dónde está para recogerlo. En una de esas recojo los dos decos también y la señal, porque no sé dónde está. Así que ya estaba mosqueado. Entonces, y no, lo que pasa es que tiene que esperar que haya el técnico, ¿no? Porque eso es lo que me arroja acá y se le cayó el servidor y no hay posibilidad. ¿Ya? Entonces, más encima justo era como irrisorio porque estaba hablando con el teléfono, con el altavoz y mirando la pantalla. Y en eso como que se baja un mensaje, y era un mensaje de Servipack.com, y decía, su cuenta GTD está disponible para pago. Yo dije, no, chucha. O sea, nada que ver, era una maldita coincidencia del destino. Pero resulta que dije, pero ¿qué alternativa? No, vaya a ver si acaso es que tendría que puede ser un problema corriente, pero ninguna solución concreta. Ninguna solución concreta. Entonces yo fui y dije, ya, pero ¿y qué pasa? Me dijo, no, es que esa caja nadie la puede manejar y si es que se genera algún daño es problema suyo. Y dije, ya, si eso les conviene, pero ¿sabe qué? No, esperar. Abrí la caja, la desenchufé, la enchufé. Y volvió la señal de internet. Y al día siguiente, 10 de la mañana, sola, volvió la señal de televisión. Entonces, la información fue... Todo lo que me dijeron era mentira. Más allá de un problema, pero no me dieron ni siquiera... No me dieron ni la solución en el momento, ni tampoco me dieron una información verídica. ¿Qué hago con eso? Uno dice, ya, voy a escribirle al CERNAC. Y el CERNAC, que siempre se ha caracterizado por tener a Pelmazo a cargo, ¿te acordás? El anterior presidente, el José Roa, el mismo Pelmazo que está a cargo del estadio, seguro que tiene la escoba, pero bueno, son cargos políticos, ¿para qué no vamos a tener en eso? Sí, vamos a seguir, tenemos para tribuna para rato. La cosa es que en el CERNAC, ¿qué es lo que responden? La empresa no nos dio respuesta de nada. Si usted quiere emitir una, tiene que mandar testigos, tiene que meter una fotocopia de esto, tiene que meter, o sea, el CERNAC tampoco te ayuda a nada, salvo que sea una demanda colectiva para que el presidente del CERNAC, claro, el director del CERNAC, salga en la tele dando la típica declaración en los matinales. Lo que dice Michael en este caso, ese problema que duró un tiempo, yo tuve un deco sin un deco, me acuerdo, un mes, hasta que era un gallo y era que se había quemado el transformador. Era una cosa súper simple. Quiero decir, al final nunca te lo reparan. Esa problemática que es un daño moral. Claro. ¿Cómo, y tal cual como dice, quizás el CERNAC no te va a ayudar? ¿Y cómo te lo va a reparar en este sentido la empresa? ¿Cómo lo que puede hacer? ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Y ahí cómo podemos actuar para que realmente la empresa no haga un descuento por este mal rato, etcétera? Ahí, mira, yo en lo personal también, yo sufrí ese tipo de cosas. Yeah. Y me molesta mucho también. Yo creo que la mayoría de los chilenos. La mayoría de los chilenos. Bueno, ¿qué ocurre? Normalmente, vamos a suponer la primera instancia, una instancia ideal. La instancia ideal es que la empresa se comporte de manera muy diligente y haga los descuentos correspondientes. Es decir, le descontamos de su boleta final y va a pagar menos. Entonces, el mal rato se compensa con eso. Claro. Caso no ideal, es decir, caso regla general, que no ocurre. Claro. O sea, que ocurre en este tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que el CERNAC actúa como mediador. Sí. Y como mediador solamente tiene la posibilidad de contactarse con la empresa y comunicarle el reclamo que interpuso el consumidor. Que perdón, antes de seguir, para un beneficio de la duda también para el CERNAC, la nueva ley que buscan es que el CERNAC tenga mayor... Tenga mayor protagonismo, exacto, tenga mayor participación en el proceso. De hecho, que a lo mejor se pudieran resolver las cosas en el CERNAC y no necesariamente tenga que todo judicializarse. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, el CERNAC hace de mediador. Se le da traslado al proveedor, en este caso de internet y TV cable. Si él emite alguna opinión al respecto, es decir, no, si estamos resolviendo, qué sé yo, se lo informa al consumidor y hasta ahí nomás llegamos con el CERNAC. Si no hubo acuerdo, es decir, si el consumidor no está conforme con la respuesta del proveedor, tiene la instancia judicial, que son el 99% de los casos, porque nunca un proveedor le va a decir al señor consumidor... Sí, le voy a compensar. ¿Cuánto dinero cree usted que yo le podría dar, claro, para que le compense el daño causado? No va a ocurrir. Y como no ocurre, el consumidor tiene que demandar, en este caso un juzgado de policía local,
con abogado, según el monto, bueno, es una querella infraccional donde se denuncia de parte del proveedor el incumplimiento de alguna de las obligaciones legales y junto con ello una demanda de indemnización de perjuicios que abarca tanto un daño patrimonial, si es que lo hubo, y también el daño moral. Y ojo, que en este caso el daño moral también está incorporado en categoría como molestia. El concepto de molestia ha sido bien utilizado por la jurisprudencia en el ámbito del consumo y ha sido considerado como un daño reclamable a título de daño moral. En cuanto se evalúa, si es que me lo preguntan, yo les diría que, bueno, yo estoy de hecho estoy realizando una investigación sobre eso. Aproximadamente se evalúan entre 500 a 800 mil pesos, algunos menos, otros un poquito más, dependiendo de las circunstancias. Okay. Más que eso, en ese tipo de casos, no lo van a conseguir porque hay personas que se acercan a veces a mí o creen que demandando en este tipo de cosas van a conseguir 10 millones de pesos. Eso no es así. No. Eso no es así. Tampoco hay que ser abusador ni aprovechado. Tampoco hay que ser abusador, pero más o menos esos son los montos y eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes qué es lo que me hubiese gustado? Es una cuestión tan simple, pero que a mí me hubiese gustado que hubiesen tenido una cuadrilla, por decir, que tuvieran unas 3-4 camionetas para cada sector y decir, mire, no se preocupe, el técnico va a estar dentro de lo que quiere restar el día en su casa para ver el problema. El técnico va en camino. O que en un plazo de, no sé, unas 2-3 horas, razonable, si siendo también lógico. Correcto. ¿Ya? Que pueda llegar el técnico a la casa si es un problema puntual y no un tema masivo. Entonces. Pero ojo que también corresponde el descuento porque el proveedor, salvo que en medio de un caso fortuito, pero por regla general el proveedor debe respetar las condiciones, las modalidades del servicio. Claro. ¿Cuándo no lo está respetando? Cuando yo no le proveo el servicio que usted contrató. ¿Por qué razón no lo hace? Bueno, hay una falla técnica. Bueno, pero usted como proveedor debe hacerse cargo de las fallas técnicas. Claro. Y si no lo hace en el tiempo adecuado, entonces usted me tiene que compensar eso, ya sea con un descuento o ya sea por la vía judicial, con una demanda, pero obviamente eso ya es mucho más procedimental y mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Y ahí está el tema, vamos al tema práctico, ¿cierto? El hay que también, de esas 800 lucas tengo que pagarle a tus colegas. Entonces, a los abogados, correctamente. Pero eso, eso va en función, algunos abogados dicen, si ganamos, yo me compro un porcentaje, y si no, no, no más. Pero otro, claro, hay que pagarle, sí, hay que asegurarle, sí, es su pega, pues. Para que se mueva, dicen algunos. Claro. Así. En ese sentido, en general, ¿cómo? Oh, se me fue la... Cuando ocurren las catástrofes, en este caso especialmente con Enel, uh-huh, ¿cierto? Con respecto al corte de luz, etcétera, ¿dónde está un poco ahí tanto la empresa se puede resguardar? Porque la explicación era que, bueno, cayó nieve, o sea, no estamos preparados para que caiga nieve. Correcto. ¿Dónde existen ahí los puntos que uno se puede resguardar o no? Porque es súper simple que me dejaste sin luz, pero yo como empresa te puedo decir, sí, pero ocurrió esto. Claro, mira. Sobre ese punto, se ha dicho de que en él podría alegar caso fortuito o fuerza mayor, que es un término, digamos, legal que utiliza el Código Civil. Es decir, hay un hecho imprevisible y que es irresistible del cual yo no me puedo hacer cargo. Eso es lo que en el fondo está diciendo o podría decir en él eventualmente, si es que no lo ha dicho. El tema es el siguiente, que aquí hay que analizar los requisitos del caso fortuito. ¿Sí? Es decir, ¿era realmente imprevisible una nevazón? ¿Era realmente irresistible? Y otro requisito que se adiciona en el ámbito jurídico es la exterioridad. Se han hecho algunos comentarios por parte de otros profesores, de otros colegas, que en el fondo dicen que efectivamente aquí no hay caso fortuito. Es decir, el proveedor en él sí es responsable de los daños causados, tanto patrimoniales como morales, a los consumidores. Por no haber prevenido algo que ya se estaba... Lo que pasa es que es exacto. Si no, ya había... Hace más de una semana los meteorólogos. Correcto. La credibilidad del meteorólogo creo que también es otro tema aparte. Es otro tema aparte, pero hay indicios que nos permiten a nosotros concluir de forma razonable que efectivamente se podría haber producido este hecho. Y si yo, como empresa que presto este tipo de servicios, no tengo los protocolos adecuados para poder reaccionar ante un eventual hecho como este, que sí puede ser previsible, entonces yo soy responsable. Ya. Y sí debe responder. Ya obviamente con demandas colectivas, porque aquí hay una serie de personas involucradas que son muchas. Sí. Así es. Ya lo saben. Ya lo saben. La gente ya lo sabe. Pucha, Fabián, quedamos con varias preguntas que se podría hacer. Bueno, en general uno podría estar conversando todo este temazo. Temón, como decían por ahí. Te queremos agradecer que hayas venido a nuestro programa. Sí. Feliz de poder que ojalá vuelvas nuevamente a nuestro programa. Sí. Y que hay Daniel ahí que te contacte o Marisela. Y que, nada, pues muy agradecido. No sé si tienes palabras al cierre. Sí, bueno, la verdad es que muchas gracias a ustedes por la buena onda, muchas gracias por recibirme y ojalá que a la gente que vea este programa le sirvan los datos que yo he dado porque en verdad aclaran muchas dudas que son muy comunes. Así si la gente te quiere ubicar, gente que tenga un problema puntual, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, yo soy docente de la Universidad de las Américas, así que
por lo menos podría ser. No sé, yo no atiendo acá mis casos particulares. Claro, pero dale nomás, si acá estamos saliendo a Puente Alto, la gente no escucha, así que manda. ¿Y si quiere alguien un caso particular? No, en Boraca hay algo. Lo que pasa es que normalmente no estoy dedicado a la actividad privada. Okay. Mi dedicación es más bien docencia. Claro, así es. Pero bueno, si yo puedo colaborar desde acá, me parece muy bien y ojalá que le ayude. Así es. Muchas gracias, Fabián. Ya pues, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Michael. Estamos despidiendo del programa. ¿Ah, sí? Antes de todo, decir a la gente que también puede contactar si necesita un evento, necesita cubrir un evento, necesita servicios audiovisuales, puede contactar a puenteb.cl en contacto@puenteb.cl, si no en todas nuestras redes sociales como Puente B. Pero también algo muy importante, nuestro otro auspiciador, Row. Row. El nuevo concepto para realizar actividad física es Rope. Pueden buscar los modelos de las poleras, ¿cierto? En www.rope.cl. Así es. Bueno, y agradecemos a toda la gente que nos está escuchando, toda nuestra fanaticada, nuestra gente, nuestros seguidores ahí. Los tifosi. Claro. Los hooligans. Los hooligans ahí en nuestro fanpage, en nuestras redes sociales. Y recordar que este programa lo hacemos sale por la 106.5 FM Radio Imagen y lo hacemos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. Michael, que tengas una muy buena semana. Igualmente para usted, profesor. Así que esperamos tener otro programón la próxima semana acá, en Puente B Radio. Que les vaya muy bien, que tengan buena semana. Disfruten. Chau, chau. Uf. Uf, tremendos invitados. Te esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Puente B Radio. No se te olvide seguirnos por nuestras redes sociales y escribirnos en contacto@puenteb.cl. Hasta pronto, Puente B.